También si todo se escucha o se ve. Bueno, por lo pronto no se ve nada, ¿no? Ay, Dios mío, gente. Es que no veo una mierda. No veo una mierda, no sé qué está pasando. No sé si estáis viendo las cosas. Si se ve, si no se ve. ¿Qué es aquí? ¿Y no? Pues mira, yo me veo yo ahí. Pero. ¿Me veis, gente? Creo que sí, ¿no? Es que no se ve, tío. Ah, sí. Hostia, pero ve, mira, mira cómo se ve todo. Hola, gentecilla, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, bienvenidos a la stream. Vale, ya sé que se ve todo bien, ¿vale? ¿Me escucha Sonia? Sí, ¿no? Ahora te ves, sí. Y me escucháis bien. Que tened en cuenta que este ordenador me lo compré hace muy poco. Y todavía no está del todo configurado, ¿vale? Entonces, para meter la VR y los trackers estos, ¿vale? De los pies y de la cintura y de todo. Lo que es el traje este, pues tienes que ponerlo en condiciones. Ya está el bug de la esto, tío. Este puto fallo, no sé por qué pasa. Nada más que le pasa a este visor, tío. Un momentito, ¿vale? Es que lo veo todo ahí, vale. ¿Pero puedo leer aquí el chat? Sí, dice. ¿Te escucha bien? Les aviso de que ya está. Sí, voy a ir poniendo el juego, ¿vale? A ver, gente, hoy vamos a probar la Among Us VR, que ni puta idea, ¿vale? Me lo he comprado ahora mismo. Verá tú, qué rollo. A ver, ¿dónde está la Among Us? Pues tiene que estar por la A. Arriba del todo tiene que estar. Amo. Joder. Among Us VR. Este, tío. Vale, le doy, ¿eh? Además, este juego para streamearlo es muy coñazo porque lo he estado antes por. ¿Qué ha pasado? Y verdad que Ringhan no ha establecido una asignación para Among Us VR. Ve, ya empezamos con los fallos, ¿eh? Tened en cuenta que esto está recién formateado, ¿vale? Y hay un montón de errores y cosas, ¿vale? Mira, ¿veis las manos que están parpadeando? Eso, hay un montón de errores. Entonces, para que esto más o menos se arregle. Ve, y me está cogiendo un mando distinto, que no es mi mando que tengo yo, el Vive Tracker in Hand, que no sé quién coño es, ¿vale? Este no sé quién carajo es. Vale, creo que ya está, ¿no? Y el juego está puesto en pantalla. Vale, sí, me ha cogido las manitas. Vale, me voy a poner por aquí, ¿vale? Veis el espacio, supongo, ¿no? Voy a hacer un recenter para que el juego se recenter donde tiene que estar. Vale, ahí está, Among Us VR, ¿vale? Creo que lo tenéis que estar viendo bien. Si lo veis bien, ¿no, Sonia? Vale, a mí me gusta el modo escondite. Aquí no está ese modo, ¿no? Aquí incluso podéis ver hasta el chat. Mira mis manitas, cómo son de grandes. A ver, ¿yo aquí qué hago? Yo no sé jugar esto, ¿eh? A ver, jugar online, ¿no? Partida rápida, bajar partida, partida directa. Europa será, supongo. Partida directa, ¿no? ¿Y la contraseña cuál es? Porque no puedo elegir la Q, la S, la Z, ¿esto qué es? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Luis! Muy buenas tardes, bienvenido al stream, hello, buenas noches. KX1L82. KX1L82. ¿Así? Buscando. Ah, carajo, ahora juego. ¿Europa era? No está la partida, dice. KX1L82. No, esa no es. Están jugando cuando terminen la partida. Vale, entonces yo me quedo aquí tranquilo mientras, ¿no? Mira, se ven los muñequitos volando, ¿lo veis ahí? Mira las manitas que tengo. ¡Ay! El juego está gracioso, ¿eh? Como se ve. Lo que pasa, tío, es que es muy barato, porque nada más que tiene un mapa. O sea, nada más que tiene un mapa, no están las cámaras todavía para tú ponerte en cámaras y ver a la gente. Falta contenido por todos lados. O sea, el juego. O le meten más caña o nada, pero se han puesto a meterle dinero. Con los putos gorros de los cojones. Y no sé si van a meter más contenido. Yo te aviso, ok. Me saqué el 100% del List Recolor. Ole, Luis, te he visto que has puesto fotos ahí del Life is Strange. Y dice cuando estés, están jugando. Vale. Qué bueno, qué bueno. Ya puedes entrar. Venga, la doy para adelante. Pum. Buscando. Sonia. Luis. Bueno, yo no sé si esta gente me va a escuchar. Porque ten en cuenta que este juego. Yo no. No, ¡ay, hostia! Suena fuerte esto. No veo una mierda, más que escucho. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? Porque es amarillo. Vale, el negro ha entrado. Hay que echar a Gator. A Gator hay que echar lo que quiere. ¿Este quién es? Americano, para afuera ya. Y a White 9 también. ¿No, White 9? Neko está ahí, Neko está muteado. ¿Yo por qué estoy muteado? Hola, Neko. No, está muteado, tío. Es Spanish lobby. Sorry. ¿Estoy muteado? Ahora, ya está bien, Neko. Sorry. Yo, esto está muy fuerte, ¿no? Bye, Mr. Gator. Mover con la mano izquierda. ¿Esto qué es? Dinámica. Giro suave. Mira el Neko. Y yo, ¿cómo pongo para que gire para la cabeza, tío? Cuando di para adelante el muñeco y no vaya para el lado que no quiero. Ahí, en dinámica, movimiento basado en la K. Movimiento basado vale, en la K. Estamos, ¿eh? Vale.
ti. Esperaros un momento. ¿Quién es el administrador? ¿Qué color es? Me voy a alejar que estoy investigando a Zordo. Me habéis dicho algo y no me he enterado de nada. Lo leo, ¿vale? Por aquí. Terra, ¿qué pasa? Muy buenas tardes, noches, bienvenido a stream. Dani, aún estoy esperando que me armes el PC y me digas. No, pero eso yo no lo sé cómo va, Terra. Me tiene que dar el presupuesto, pisa. Las cosas. Ay, qué guay. Ya lo veis, ¿no, gente? ¿Veis todo bien? ¡Lauti! ¡Polisha! También bienvenido al stream, Polisha. ¿Qué pasa, loco? Hombre, ¿qué pasa, Sari? Muy buenas tardes. O sea, compañeros. Sí, sí, vamos a crearlo bicerrado. Vicente, ¿qué pasa, Vicente? Pero bueno, si pasa, bueno, lo que queráis, sí. Ey, ¿qué tal? Yo, pero, venía a mi canal y de ahí cogería el código, ¿vale? Es que no lo puedo decir. Vicente, te tiene que poner el gorrito ese, pisa que tiene, con te ha puesto una cresta, ¿zoque de Begoña o qué? Sí, no, pero yo no te he peinado, que era guapo. Y yo te ha quedado un poquito así picúo, ¿no? Es que antes te vi yo con el gorro puesto y las manos impalante, parecía un canto flamenco, ¿sabes? Estaba ahí con las manitas ahí. Ahí. Espérate, pero vamos a echar a alguien porque somos 10. Hostia, dice el Lauti que tiene PC nuevo. Hostia, el Lauti en el Minecraft en Full HD 4K. Fuera, Harry Boy. Ay, qué bueno. Venga, kickea Harry Boy. Mis manitas que tengo, Zony, mira. ¿Visto? Mira, la mano, mira. Gente. Pero ajín. Pero Vicente, tú, las manos. ¿Qué le pasa a tus manos? Tú puedes. Pero tú estás sentado, ¿ok? Estoy sentado. Claro, cojones, eso soy yo. Ahí. Ey, mira, Vicente, qué buena la mano que tiene. Aplauda ahí, mira. Sí. Ahí. ¡Ole! ¡Vámonos ahí! Sí. A ver qué lea, dice Vicencani, dice Luis. Y veo, pero es el Audi en VR. Lo que yo no sé es por qué este juego no tuvo, tío, modo PC. El juego trae VR, pero la gente que no tenga VR, ¿qué pasa? No pueden jugar, ¿no? El que falta y ya, pues. Coca-Cola. Y yo, ¿y esto dónde sale? Mentira, ¿no? Venga. Coca-Cola. Pero que no funciona la máquina. La máquina te pega solo, Neko. Pero mira, le da botón, ¿eh? La máquina. ¿Has visto? Le da botón, pero no sale nada. Qué mierda de juego, ¿no? Me ha costado 1 euro. A ver, dime las cosas. Esto lo mismo estábamos hablando. El juego está un poquito escaso. Y está escaso de contenido, ¿eh? No están las cámaras, sí. No hay mapa, nada más que hay uno. Correcto. O sea, está. Correcto. Ahora, eso sí. Hay DLC, ¿eh? Hay DLC de pago con los gorros. Billete. ¿No quieres billete? Dinero. Bueno, venga, corre ahí. ¡Dame dinero! Ahí. No, no es. ¡Ay, mira! No, este no, tiene no, mi color. ¿Este quién es? Manera, Swiss, bueno, Swiss, chaje, ¿me cambia el color? ¿Swiss Hard? Es que... teoría del equipo del grupo español. Se está cambiando. Míralo. Mira, qué buena gente. ¿Cómo cojo el color? Buena gente. Gracias, qué buena gente, mi color. En el armario. ¡Uy, mira mi color! ¡Uy, mi color! ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¿Las manos de celeste? Dios mío. ¿Cómo que las manos de celeste? Mira mis manos. Ahora ¿qué pasa, celeste? Y yo, tú vas igual, ¿eh? Tú vas con la gorra esa, bueno, con la cinta esta. Te perdiste allá lancharte, que yo, si tú vieras lancharte, sí. Lo guapo que está, hay un mundo abierto con un coche. Y escúchame, y hay pistola silenciador, Quillo. ¡Hostia! Ya, si es que yo lo jugué una vez y quiero volver a jugarlo, pero si te veo, ya no lo juego, como en Uncharted 4. Te lo vi pistola y ya no lo pistola silenciador, tío. ¡Ajín, pan! Venga, vamos, ¿no? ¿O qué? Sigilo. Pues... jugamos ya, ¿no? Venga, vale. Oye, GM yo lo tengo en quiqueado. Quiquearlo, que GM es guiri. Ah, quítalo. Yo ya lo quiqueé. ¿Cómo es este de aquí? Aquí en amigo. Sí, bien, con... quiqueado. Ya está. Abre el mapa, listo. A comer pichuela. A ver qué le pone aquí la gente. Dice... a mí me queda poca batería. Cuando termine, pues lo pondré a cargar esto. Claro. O si me da tiempo a echar otra después. Dice Luis, ¿no hay cámara? No, en este juego no hay cámara. Pero escúchame, en VR está muy chulo jugarlo, ¿eh? También te digo. Sí, está guay. Lo que pasa es que le podrían dar más caña. ¿Español o guiri? No sé, ¿color? ¿Dónde está? Ya se llama Nightcap. ¿Nightcap? ¿En Nightcap hace qué? Hello. ¿Por qué? Ese va para afuera. Ángelu, ese va... Sí, Nightcap. ¿Qué más da, joder? Vamos a jugar ya. ¿Qué más da que de uno de fuera? Tío, pues nada, este chaval que entre luego, pero a ver, ¿qué dice? Nada, tío, imposible, dice que no puede. Pues nada, vale, chavales, vale, jugamos nosotros. Está entrando gente, patada a la gente. ¿Echamos a GM? Sí, esa. Vale, y a color. Venga, ya. Vale, ya. Le he dado. Corre, Zonia. Es que no hosteo yo la partida. Nicolani, el asesino. Calla, no se puede hablar, ¿eh? No se puede hablar ahora. No se puede hablar. Vamos al lío, señores. Ahí no escucha los pasos. Hacer las tareas, ¿eh? ¿Qué tareas? ¿Cómo que ahora abro el mapa yo aquí?
¿Dónde voy, gente? Para acá, ¿no? Hostia, esto es grande, guillo. Hostia, ¿esto qué es? Buenas tardes. No lo tengo, compadre. Este es más raro, me voy de aquí ya corriendo. Yo, esta es inmersivo el juego así, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Hostia, la luz, tío! ¡Hostia, que no se ve un carajo! ¿Dónde estaba la luz? ¡Hostia, que está aquí a fondo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia, esto va, corre un viaje de rápido el muñeco, eh! Aquí hay alguien, ¿eh? ¿Esto está? ¿Esto va allá? Ah, no. Ahí está. Mucha gente. Aquí mucha gente. En la luz, aquí me da un poco gente. De miedo, ¿eh? Sí. Aquí mucha gente. Espérate. ¿Y gira la espalda? ¿Cómo? No. Ahí. Yo aquí no tengo que ir, ¿verdad? No. Hostia, el mapa es una locura, ¿eh? Pero corre un huevo, cojones, es muy ligero, mira. Mira cómo corre, mira. Ah, Simón dice. Toma. Para una vez que estoy aquí jugando, me matan. Lo han visto. El rosa. Ya está, lo han cogido, lo han visto. ¿Lo han visto, Sonia? Ay, Arcencillo. ¡Arcencillo! También, muy buenas tardes, Viverísimo el stream. Yo estaba en la misión. Misión imposible lo hace tú ahora. Ahora sí que va a hacer una misión buena. ¿Dónde verá? Por eso digo, Terra, esto no es lo que tienes para pagar a la PC, las cosas. Para mí pierde un poco la esencia de igual. A ver, está gracioso porque te metes de dentro y lo malo es que tienes que estar siempre dándote la vuelta mirando que entre tus pardas. Es 3D, claro. No lo puedes ver desde arriba. Este se va allá, ¿no? Venga, Sally, nos vamos para afuera. Si no es Charlie, sabemos que es ya, ¿eh? Están votando ya. Que la mierda esa de Simón dice, tío, de los botoncitos, ese es muy largo, tío. Ese ahí te matan siempre, tío. Estamos por ti y ya está, no pasa nada. Hostia, la vais a liar, no hagáis caso. O sea, el tío es un embaucador. Es un embaucador. Un embaucador dice que, Sonia. Ha sido este, ¿eh? Hostia, el Rotolo, qué cabrón. Te lo prometo que lo echamos a Rotolo. De verdad, después, ya está, os salió, acordaos, ¿eh? Vámonos. Hostia, Charlie. Vale. Lo siento, Charlie. Ah, escúchame, pero que hay más impostores, porque esto aún sigue para adelante. ¿Cuántos son? Hay más impostores, ¿no? Yo creo que no es que había uno. Te han puesto dos cojones, entonces con razón te matan tan rápido, entonces. Vale, ¿y ahora qué hago yo? Aquí un viaje de cosas que hacer. Vale. Anda, sabotaje, ¿esto qué es? Nada más está malita la nave. Yo, que vamos a morir, verá tú, el sabotaje. Yo no puedo quitar el sabotaje, ¿no? Yo no puedo, claro. Ya, ya lo han quitado ellos. Vale, tengo que ir por aquí recto y ahora gira para acá y gira para la derecha. Y leo ya. A ver, dice Terra de aquí, la auto, y ahora tengo un Ryzen 5. Qué bueno, Ryzen 5. Por eso digo Terra, las cosas. Al final todos serán impostores, pero Arsen, que es más que matar al Rosa, el Rosa lo han cargado y aún sigue esto el juego. Y ya que somos poca gente, no ponga dos, cojones. Con que ponga uno ya va sobrado. Ay, las gafas que se me caen. Mira. Me coño para adelante, para esto el wifi de mi casa. Ahí está. A ver, que lea. Las cosas aquí, todo bien. Pasa, ahora, cara, ahora avance. Pero ¿cuántos hay, hijo? ¿Dice, tío? Estabas diciéndome, no me fío de ti. No. Y justo. Yo me fío de ti. No me fío de ti. Espérate. De avance. Se arregla el oxígeno. Dime. Ponte por aquí. ¿Quién te ha matado, tío? ¿Cuántos hay? ¿Dos, no? El amarillo me ha matado. ¿Cuántos hay dos? ¿Para mí mató el rosa? Ahí donde es, ¿no? Hay dos. Bueno, me mete a uno, pisa, me mete dos. Exactamente. Yo creo que había uno nada más. Es que creo que no se puede configurar, tío. Ah, o sea, que no tiene ni configuración ni polla. Creo que no. Ojo, qué ruina. Por lo que yo recuerdo. El juego ha salido baratito, ¿eh? O sea, el juego está todavía. Las cámaras tampoco están. O sea. Sí, sí. 10 euros, ¿sabes? El jueguecito. Supongo que pondrán cosas gratis y los mapas tienen que estar, con más que un mapa, ¿sabes? Pues eso espero. Esto tú eres una horita y media con mucho y ya está hasta la polla. Pero claro, pero el juego está gracioso jugarlo así, ¿eh? Sí, es lo que tú dices, pues meter más mapas, meter más cosas. Hay cosas nuevas, o sea, hay tareas nuevas.
Sí. El modo, por ejemplo, de la monga nuevo que tú tienes que matar a la gente, que era un bio monstruo, ese tiene que estar guapo jugarlo, tío. Hostia. Es que te hostia, esconde. Te imaginas. Guau. Wow. Yo vas corriendo con las manos buscando. Y además, tipo linterna, ¿sabes? Vas como una mano, como si fuera la linterna. Hostia, es verdad, con la linterna, tío. Y está guapísimo. Es verdad, tú apagas tú con la linterna. Así con la linterna. Sí, ya estaría eso. Tiene que estar chulo. Te queda miedo. Y te viene Sonia por detrás y te das ahí. Dices, te hará de quién será el último, ¿no? ¿Eh? Pero ya, a ver si se han dado cuenta, porque a mí me vieron matarme. A ver. Sí, que no se te oye. No, ahora está muteado, ¿no? Sí, que no tiene que configurar el micro. Se va. Está muteado ahora. Hasta luego. Desconéctate de la llamada que tenía antes conmigo. ¡Se consiguió, gente! ¡Ay, mandó el logro! ¡Ole! ¡Se consiguió! Y el fantasma, ¿cómo pega Fartozania? ¡Ira! Vale, está guay. ¡Qué bueno! No sé si es que no podía hablar. Está muteado, Alfredo. Trishgar. La había pillado. Pero a ver, en ese caso... Y pues no hay modo PC. Es que eso digo yo, la UTI, este juego, porque no lo sacaron en PC. O sea, yo creí que el juego iba a ser para PC. ¿Ahora se me escucha? Y para VR. Ahora para los dos. O sea, tú puedes... Que puedes jugar en VR o puedes jugar en PC. Pero coño, que nada más que sea VR nada más. ¿Augustusi? ¿Augustusi? Yo speak Spanish. No, speak English para afuera ya. A ver, que Leia dice, tipo, no hay modo PC, que va, tío. Es con VR. Es que es lo que yo digo, Lauti. Es más que VR. Yo creí que iba a ser para PC. Pero que va, tío, lo pusieron solo VR. Y claro, te quitas un montón de peña, tío, que no tiene casco. ¿Sabes? Que no tiene visor. O sea, ponlo VR. En VR chat puedes jugar en tecla de ratón, ¿sabes? Y se juega igual, como el Doom, para adelante, para atrás, yo qué sé, te da la vuelta, como el Overwatch, ¿vale? Pero yo lo puedo jugar con las manitas y tú puedes jugarlo con el teclado, picha, pero es que no sé por qué hicieron eso. Pero es que puedes usar tu dedo y metértelo por el culo. Sí, tío, me parece muy bien, pero tampoco es algo tan... ¡Yo! ¿Ernesto? Buenas tardes. ¿Este quién es? ¿Qué? La rata de mierda, ¿no? Espérate. ¿Dónde está? Leo. Venga, para afuera. ¿Quién es el siguiente? ¿Harry también? Venga, Harry. Venga, hasta luego. ¿Quién más se tiene que ir? Yellow y Agustín. Venga, Agustín también. Yellow y Agustín. Vale. Pero tú no puedes cerrar la... ¿Qué pasa? ¿Tú no puedes cerrar esto, Bonnie? No, esto no se puede cerrar. Una vez que se abre, ya se ha quedado abierta. Si la abres pública, se queda pública. O empieza ya. Vale, somos 6. Le doy y otra vez el color. Dale, Gandhi. El color. Al pozo. Yo le he dado. Dale, vamos con Smarcy. Dale ya, Sonia. No sé quién es Smarcy, pero vamos con él. ¿Esto qué es? Yo me quiero mutear. Venga, vamos. ¿Qué me quiero mutear? Hay uno. Claro, es que lo suyo es no hacerlo, Amongi. Lo suyo es no hacerlo. Why are you speaking some different... ya tenemos un mongólico aquí metido, guillo. Oh, Dios, sabotaje ya. Este juego es... os lo juro, gente. Antes hice unas pruebas, tío, y está todo lleno de niños, chicos. Pero todo llegó. Es una guardería este juego. Guarderías es este juego, ¿sabes? O sea, huele a pañal cagado, pero desde lejos, ¿eh? Ya lo han quitado, coño, rápido. Ahora llego yo, justo a tiempo. ¡Huele a mierda! ¿Qué? Okay. ¿Ah? Dice, los putos niños, mira, ve, esto es un ratón de mierda, el ratón de mierda este. El carajo ya, ratón, tus mulas todas. Está por culo ya, ratón, con los cojones. Mira, ve, las cámaras están rotas, tío. Las cámaras no valen, cabrón, pero ¿cómo nos ponen las cámaras? Me ha costado sobre este juego, ¿eh? Lo he pagado yo, de mis impuestos. Hay muchas fotos, mucha tontería, pero pocas cámaras. Al carajo. ¿Qué cadáver? ¿Dónde es? ¿Quién ha muerto ya? ¿Ahí mata al niño? El niño le ha pegado un patadón en la boca. ¿Esto qué es? Ah, perfecto. Me he enterado porque estaba Rotolo cantando... Rotolo muerto. Reporta a Vicentín. ¿Dónde lo has visto, Vicente? Cerca de electricidad. ¡Ostras! Me he enterado. Cerca de electricidad. O rojo Necodani, porque... Ya. Pues yo estaba en cafetería. Creo que en el rojo. Yo estaba en el pasillo. Sí, yo estaba en cafetería. Ha hecho kill report, Vicentico, a lo mejor. No, a lo mejor. Ha hecho un kill report. ¿Cuántos impostores hay? ¿Uno o dos? Uno. Uno, pues entonces el rojo, ¿no? Pinta, Vicente. Caso, Ángel, no, el rojo o el Dani. No, yo no, yo estaba con el niñato. Tú, Vicente. A ver, vamos por orden. Si no, me tiramos al rojo, luego al Nico y luego a Vicentico. Kill report, vamos.
No, yo venga, quiero hacer el negro. Lo veo yo así. Primero el rojo. Así. A ver. Rojo. Primero el negro. A ver. Vamos a ir a lo seguro. Perdóname, Sandy, pero vamos a ir a lo seguro. Ahí primero tú. Que es lo seguro, luego el Neko. Y luego Vicentico. Luego tú, que estamos gordos. ¿Esto qué? ¿Has visto cómo hemos ganado? ¡No! De una. Sí. ¡Ay! Era, buena. Es que, tío, ¿sabe qué pasa? Que la voz, jugando con voz durante las misiones, como, mal, como muera uno y se corte la voz, te das cuenta, tío. Tío. Grande, Vicentico. ¿Qué has dicho, Neko? Que jugando con voz es más fácil, sí, porque si alguien está hablando y deja de hablar, ya sabe que alguien ha muerto. Te das la vuelta y ves al tío, sabes que le ha matado. Ya, eso sí, por eso tienes que buscar bien cuando mata, que esté muy aislado. Si mata y lo pilla alguien, ya sabes que... Yo siempre me muteo. Primero uno y luego iba y el otro. ¿Por qué? Porque los conocéis, ¿no? Vicente, sabéis que nos conocemos todos. Todos nosotros nos conocemos. Dani, ¿puede pedir a Neko Dani y PC? ¿Cómo? Esto es Kill Report, totalmente. Mataron al niño de pelo y el paradón. Mejor jugar con tus espectadores. En la normal creo que sería mejor. Y Nalis. Nalis, hola. Buenas tardes también. Venía al stream. De hecho, me gustaría jugar con vosotros al juego este que jugamos. Al que han puesto nuevo, que eres un monstruo y te vas comiendo a la gente. La gente se tiene que ir escondiendo. Que es un modo de juego de la monga, la mala y corriente. No, que todo el mundo ya tiene ese juego. O ese lo podemos jugar nosotros, ese juego. ¿Ha entrado ahí el mongolo ese? ¿Ese quién es? Es que yo creo que ha sido por un segundo, no me has visto. Me he escapado por el lado y... ¿Otra me... vez? ¿Otra vez mi copia? Qué justo. Dale ya, dale ya, dale ya, dale ya, dale ya, Ángelo. No, juega con esta de aquí. Venga, le doy. Mía. Qué bueno. Más mala. Neko, que te va a tocar impostor, vamos, que tú puedes. Venga, no, tripulante. Neko, el asesino. Neko, el asesino. Yo no sé jugar, eh. Como carajo, quito el micrófono. No sé jugar. Que sí, Neko, que sabe jugar, hombre. El micrófono, coño. Vale, a ver. Uy, qué máquina, la gente aquí jugando. Pues, me quiere, no puedo no tocar ni el micrófono, con. Me gusta, me gusta. No, pero ya sabía que ya no soy yo. A ver, yo voy a limpiar el cum y luego voy para allá. Hostia, el cum. Menudo impostor. Pau, pau. Uy, coño. Vale. Ya está, ¿no? Listo. ¿Y ahora qué hago? Voy para allá, más que nada porque tengo misión. Espérate, espérate, ¿dónde está mi misión? Yo aquí también. Yo también tengo que hacer aquí una misión. Ay, la de meter las cosas. Yo tengo que descargar porno. Toma. Toma. Ah, coño. Toma. Esta. ¿Esta cuál es? Ah, hostia, mira cuál es esta, tío. Por esto, aquí más. Ah, ¿ya? Ah, coño, pero son tres. Bueno, venga, vámonos. Esta gente aquí están todos del tirón antes de que llegue yo. Hostia. Entonces están todos aquí, ¿eh? Sí. Qué rápido lo hemos arreglado. Buenas tardes, buenas tardes. Verga, le di esquina era. Pau, pau. Vale, que queda aquí para hacer. Yeah. Quítate, quítate, que estoy yo aquí. ¿Esto qué? ¿Por qué no funciona? Ah, ¿me tengo que esperar a que termine este o qué? La polla. Toma. Estoy muerto seguro. Esta misión es un mojón. Ahora oxígeno. Ey, que no llegamos. Oh. Es de avance seguro, ¿eh? Este juega muy bien, ¿eh? Que sí, que llegamos. Yo voy a administración. Vale, vale. Tú estás muy... Espérate, espérate. Que este para mí, que este hay impostor. Ah, había una muerto y nació el rotolo, ¿eh? Había una muerto y nació el rotolo. Había un cadáver ahí. Arsen, Sonia. He visto al rotolo yendo para el cadáver y reportarlo, ¿eh? El rotolo no era. Estaba ya muerto cuando nosotros hemos llegado. Porque está... Neko, estábamos yo, Vicentico y David en reactor viniendo para acá. Yo iba detrás tuya. Yo iba detrás tuya. A ver. Y cuando este iba para ahí, porque tú dijiste, voy a ir yo para acá y este va para allá. Y digo, bueno, voy a ir con el rotolo, a ver si el rotolo es uno de ellos. Y ya estaba muerto el tío. Y lo he visto reportarlo. El rotolo no es. El rotolo no es. ¿Dónde estabais? Yo con rotolo. Estaba yendo para el oxígeno de al lado de navegación. Yo creo que era azul. Azul, ¿dónde estabas tú? No, venía conmigo. Y estaba viendo a Neko Dani con él. Estaba en reactor. Yo estaba en el otro dos. Vicentico. Yo creo que no hay la batería de la cuenta. Ni es Vicente, ni es rotolo, ni soy yo. Pues o Advance o Zundai, uno de los dos. Pues yo acabo de ser, no me va a tocar otra vez, Advance.
Sí, te va a tocar otra vez. The Advance venía con nosotros. Hizo a eso varios sabotajes. Yo porque estaba haciendo por eso. Otro. Sabe jugar, ¿eh? No, yo no he hecho sabotaje. Sabe jugar, ¿eh? ¿Quién sabe jugar? Estaba vigilando que Necomani no matase en Simón a Rotolo. Pues tiene otra pinta de que avance, ¿eh? Para mí que ha sido azul. Con nosotros. Es el rojo. Mira, Neko, Dani me voto también. ¿Votará al rojo? No, Neko. Pero tío, azul. Pero coño, pero ponerse de acuerdo. Eres tú el que no te pones de acuerdo. Dale botón. ¡Hala! Qué rápido el sabotaje. Cuidado que es un máquina este, ¿eh? Este no vea cómo manejar el sabotaje. Y pero que hay uno que se ha escapado por el otro lado, ojo. Dios, yo no me una mierda. Estamos cuatro aquí y hay un tío solo. El azul. Míralo como el azul se ha ido. Ya está. Lo he puesto, es el azul, ¿qué? Estoy seguro que sí. Vamos para el azul, corre, corre, botón. Ay, Dios mío. No, espera. Oye, me toro, se ha ido solo. ¿Ya da el botón? ¿Ahora qué? ¿Es el avance? Antes de Advance el rojo venía con pesado. Nosotros. Si se ha ido solo. ¿Tú no me has visto a mí? Es el rojo. Tú no me has visto a mí, Neko. Es el rojo. El azul. Si te ha ido solo, hemos ido todo a arreglar el cacharro. Te ha ido a ver quién pillaba. ¿Y qué me cuenta a mí? Yo ya hace mis tareas. Sí, tu tarea. Es el rojo. Sabotea muy ligero, ¿eh? Taca, taca, vamos. Vicente, sabotea muy rápido. Yo tío. Voy a votar por azul, lo tengo claro, vamos. Igual que la de antes, ¿no, Sunday? Es la fancy, Vicente, seguro. Vamos, está claro que el azul. Y si no, y si no el azul, es el rojo. O sea, sí. Y Vicentico, si no el rojo. Si no el azul, es el rojo, seguro. Vicentico, si no el rojo, es el azul. Si no el azul, el rojo, otro el azul. Si no el azul, es el rojo. Vota primero al rojo. Hacerme caso. Vota al azul, azul. Que después podéis votar al botón otra vez cada uno. Qué bueno, el negro. El rojo. Vicente, buena. Ah, la hemos cagado. Dale botón ya, corre. Es el rojo. Me da vuelta el ponte conmigo aquí, pon. ¿Por qué no, carajo? Ay, ay, ay. Rotolo. Me cago en Dios. Y yo, el negro, lo he visto. Me ha intentado matar. El negro me ha intentado matar. Ay, dale ya. No, Tonia. No. Ya no. Me ha intentado matar, tío. Que te he visto. No la detrás mía. ¿Quién se dio solo para el otro generador, tío? El Vicente, ¿no? Claro, el negro. Que iba a matarme. No, yo. Negro, había tío, saboteado. No mientas, ¿qué ha sido tú? Había saboteado. Claro. No. Negro, ha cogido, tío, y ha intentado matarme. Está clarísimo que es el negro. Madre, dice. Que sí, hombre. Negro, no. Tío, no mientas. Vicentico. Al rojo. Al rojo, Rotolo. Está clarísimo que es el negro. ¿Era azul o rojo? El rojo. No mientas, hombre. Es el negro. Siempre lo ha sido. No. Ahora sí, ahora, por menos mal que lo ha dado. Ahora sí. Que te vas a asustado ya. Ahora, coño. Es que mío, tío. La has tocado dos veces seguía, ¿eh? Tiene 6 años ese clip. Por eso no lo borro. Me cago en la vida. A ver si puedo publicarlo. Menos mal que no te mató, tío. Porque te podía haber matado. Dos veces seguida, ¿eh? Dos veces seguida. Ay, por aquí Luis. ¿Zoni ha visto? Es que lo vi, digo, hostia, como saboté y mate al que va solo para allá. Ya está. Porque ya yo tengo aquí yo y ya el otro me mata también a mí. Hace unas cabecinas. Hasta que se apague solo. Venga, vale, hasta que se apague. Le doy a otra, ¿eh? Dale. Antes de que entre un ratón. No, yo no sé jugar. Esto es. Killer. Tripolongas. Neko Daniel Killer. Tripolongas. Tripolongas. Estos roles me suenan. Tripolonga otra vez. El rojo otra vez. ¿Esto qué? Otra vez soy yo. Uy, mira, que está aquí. A ver, Dani, tengo 76 puntos. Olé. Tony, ¿qué pasa, Antonio? Antonio, mira, estamos jugando mi sobrino, a la mina. Mi sobrino. Mira las manos, mira. Vámonos. Ya ha hecho una. ¿Y ahora dónde está la otra? Es mi sobrino. Y el Tony. Hay una FK en la... esto, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? ¿Por qué no funciona? ¿Esto qué es? Neko, dale ahí, pisa. Acércate y le da. ¿Y le da otra vez? Pues, te aleja, te acerca y le da otra vez.
Ahí más bien dado. Ya está. Y ahora. Ahora que tengo yo. Nada, me voy, ¿eh? Y para acá. Para abajo, ahí. Vale, eso no es. Vale, y ahora es. Hostia, en reactores, ¿no? Hostia, en reactor, en reactor. ¿Qué ha pasado? Se le ha acabado el verde. Rotolo, se le ha acabado la batería. Bueno. No, Rotolo. Se le ha acabado la batería, Sonia. Dice, yo ahora no sé si comprarme unas VR o esperar a la nueva consola de Nintendo. Bueno, la nueva consola de Nintendo aún queda, ¿eh? De hecho, mi sobrino se ha comprado la Nintendo Switch. Bueno, mis dos sobrinos se han comprado la Switch y están súper encantados. Y tiene pinta de que la suya aún le queda bastante, ¿eh? O sea, al menos 2 años o 3 le puede quedar la Switch. No se lo digo todo. O sea, que aún ahí es para largo. Y VR... A ver, VR está barata. Te compras unas Oculus Quest 2, te sale a 200 pavos en... Bueno, en eBay o si no en Wallapop. En Wallapop está barata la Quest 2. ¿Y por qué desaparece cuando está cerca el avance? De todas maneras irán entrando también. Es que desaparece. Otra vez mi puta copia. Joder, entra y se va. Entra y se va todo el rato mi copia. Ya ni más nadie, ¿no? A mi hello. Mi nombre, pero con una M en vez de con una N. A mi low. Dale ya. No, dale ya, ¿no? ¿Qué? Es que somos 5, Neko. Vamos a esperar a que entre. 5 solo. ¿Pero quién va a entrar? ¿Una rata? Más gente, Neko. ¿Un ratón? Fíjate que me ha tocado 2 veces seguidas y he hecho todo lo que he podido, ¿eh? Nada que no he saboteado ni nada, pero... Es casi cuela por lo de... Sí, me ha tocado antes. ¿Cómo voy a ser otra vez el asesino? Es decir, que si saco buenas notas para la Semana Santa las tengo. Ah, Tony, pues está bien, ¿eh? 200 pavos la consigo en un par de meses. Es que está barata. Si vas a Wallapop, en Wallapop hay gente que la tiene allí en venta. Porque hay mucha gente que en la época de la pandemia se compró la VR. De hecho, fue el boom de la VR, con VR chat, toda esa mierda. O sea, todo el mundo tenía VR, ¿vale? Eso fue cuando yo hice un montón de pasta haciendo modelos de VR chat. Me harté de coger dinero. Pero claro, ya la cosa, mucha gente se mareaba con la VR y lo que han hecho es venderla. Y están en Wallapop a 200 pavos, ¿sabes? Entonces, te sale bien baratito. Este está jugando en Need for Speed. Hostia, Luis, en el de Need for Speed he visto una comparativa que has puesto el Zacelo hoy de la Switch. Pero entre el Gran Turismo 7 se ve un montón de B en Need for Speed, ¿eh? Es decir, que si saco buena nota de las cosas, sí. Yo me pillé las Rift y las acabé tirando. ¿Qué es? ¿Y Volko y eso? Volko, hola. Dice, es que... ¿Sabéis mi problema? ¿Qué pasa, Antonio? Nicodonia, Andorra casi no la sacaste. Con lo que sacaste. Casi, casi. Bueno, y a un chico con haciendo modelo, ¿eh? De hecho, tengo uno ahí que estoy haciendo. Tengo uno que estoy haciendo que me tiene que pagar. Y otro que me ha venido para que le haga un arreglo que tiene. Personaje. Entra a ese rojo que está ahí, que tiene más mala cara que el Fari comiendo limones, y seguramente sea un guiri o una rata. Porque yo antes hice pruebas en este juego y está todo lleno de niños, tío, pero todo lleno de niños. O sea, yo me meto en una partida nada más que niños. Es pañalongas este juego. O sea, está todo lleno de niños. Yo no sé los niños, tío. Los padres le compran las Oculus. O sea, está todo lleno de niños con Oculus, porque no creo que ellos tengan estos ni de coña, ¿vale? Esto es muy caro. Pero esta gente, tío... Y somos 8, claro, pero mira este, mira. No le dé. ¿Quién es ese? LCL. LCL y ratón. Hostia, el One for Me. El ratón igual lo podemos echar, ¿eh? Agumon. Agumon no, vete ya. Al ratón igual lo podemos echar, ¿eh? Vale, espérate ya. Pablo, que se me oye, ¿eh? Ah, Pablo, vete ya. Wait, you're the guy who's trying to get this. Hey, you're the guy who's trying to get this baby. Right? El niño ratón. Botá al rosa, botá al rosa que se vaya. Ya le he dado, ya le he dado. Ya le he dado, ya le he dado. Vale, yo le he dado también a botar rosa. Dazban dice batería F. No, Dazban también se nos va. Pues las Oculus, pues acabo ya el juego ya. Menos mal que tengo que ir a la llave para jugar este. Pero espérate, yo para qué carajo. ¿Dónde está el mapa aquí yo? Aquí. Este, tengo que ir para la derecha ahora, ¿eh? Mira las cámaras, tío. Las cámaras que no funcionan, de puta madre. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué? Ah, no, cita. Vale. Vale, delante mío. Descarga. Da mal rollo, cuando estás aquí dentro, de verdad, ¿eh? La gente me puede escuchar, tío. Me los paso.
Ay. Uy, viene a matarme. Me ha asustado. Ay, toqué. Ya estoy por aquí, Neko. Soy Dadvan. Dadvan, ¿qué pasa? Shura no hace ni qué esté haciendo, hijo. ¡Ay, las luces! Oh, perfect timing. Yo, es el ratón ese roza, carajo. Anda, un logro. ¿Qué de cosas que hace aquí, carajo? Y se escucha el eco, ¿eh? ¡Ay, coño! La ha visto Vicente. Corre, Vicente, botón. Botón, reporta, Vicente, ¿qué hace? Vale, la ha visto. La ha visto Vicente. ¿La ha visto Vicente, Tony? ¿Qué hace aquí el ratón este aquí de mierda, tío? Vete de aquí, rata. Mira que es chillando. A ver, dice Tony, hola pisita de avance. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cuándo? ¿De aquí ayer? Te pregunté que de los reyes no dijiste nada. Qué feo por tu parte. Anda, de avance. Enter, aunque también tengo pensado comprarme una vitrina de figura de Dragon Ball. La cosa es que a saber cuánto me puede valer eso. Tío, yo tengo mi figurita del salón manga, tengo un montón, y las quiero poner en una vitrina, tío, porque no me gustaría dejarlas de intemperie, que se llenan de polvo. Porque yo tenía figuras que me regaló mi ex hace tiempo, y se cogen mucha mierda, tío. Además, luego se le pone como una capa así rara de mierda, y por mucho que tú lo limpies con el polvo, la mierda se queda pegada. Y porque el plástico se va como derritiendo, ¿sabes? Y me están poniendo nervioso su voz. Y es más caroso. Pero no me responde, Damance. Tierra no, ahora mismo no se puede, hijo. Ni dan idea, Antonio. Pues mi rayas viene atrasado. Me he comprado la Pau Kiddy V90. Ah, esa era la máquina pequeña que puede emular un montón de cosas, ¿no, Damance? Hombre, yo te recomendaría que te compraran una PS Vita. Para mí es lo mejor, ¿eh? Yo me encanta siempre tener algo retro. Fíjate lo que yo subí el otro día en Twitter. Me pasé el Castlevania 4 en la PS Vita. Conectada con un mando de Play 4, porque me da un poquito de paro jugar la PS Vita, porque la PS Vita está guay, pero a ver si la puedes poner en una mesa así de pie y coges tu mando de Play 4 y te acuestas en el sofá, ¿sabes? Eso es otra cosa, tío. Dice, a mí me han regalado casco oficial de PS5. Un casco. La Vita sí lo mejor, pero esa máquina es pequeña y me cuesta 40 euros. Y además, la Vita está rara de encontrar, ¿eh? Está rara de encontrar ya. Se ha puesto muy cara la Vita. Muy cara, yo me la compré antes de que se pusiese cara, tío. Me la compré hace 4 o 5 años. Me costó ciento y pico, ¿eh? Ahora es un bicharraco. Tengo que hacer esta. ¿Por qué no es al ratón, tío? ¿Esta gente no sabe votar o qué? Ahora es... Por aquí recto, ¿no? Ya estaría. Mira cómo se ve la... Hostia, esto es lo de la basura, tío. De parte de patada, cojones. ¿Dónde es eso, tío? Ah, en motores. En motores. ¿Eso es luz? Motores 1. Es motores 2, creo, ¿no? Motores 2. Esta es. Ah, que faltaba yo, cojones, vale. ¡Ole! ¿Faltaba el Neko? ¿El rojo otra vez? Faltaba yo, que yo. Es el ratón, tío. I'm getting away from this. Es el ratón. Es el ratón, Vicente, es el ratón. Wait, I'm getting away from this.
Es el que se acaba de ir. A mí un mando de la Play y la serie es ese. Yo estoy muy orgulloso de mi setup, tú, Addict, Tony. Qué bueno. ¡Ah, Jisuncito, eso es Ray! ¡Jisuncito, muchas gracias por el rey! ¡Ay, Dios mío! Muchísimas gracias, Jisuncito, por el reycito. Bienvenidos al streaming. Hello, hello, gente. Estamos aquí probando. Mira, estamos en Among Us. Among Us VR, mira. Among Us VR con Angelu, con Vicentico, con Damance, que ya se ha ido, que se ha ido las Oculus. Bueno, la gente que tenía Oculus ya se las ha caído. Y nada, quedamos aquí unos cuantos que hemos estado jugando. Ay. Buenas tardes desde México hasta esta Teacher. España, Daniel. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos al stream. Estamos aquí probando la Among Us VR antes de irnos al live, ¿vale? Caso a crueldad que dice que en VR no le lees y que se aburre. ¿Quién ha entrado? Te estoy leyendo, ¿eh? Vale, ahí está, gente, ha entrado Lepes, Lepius. Lepatada, ¿no? Lepatada en la boca, vámonos. Adiós, Lepius. Lepius te tiene que ir de aquí. Que me enfado. Aquí nada más que español, ¿eh? Porque estoy jugando. Nada más. Español, Vicente, Vicente. Que te está viendo el crueldad, dice. Pero bueno, va entrando gente. Andrea, ya, ya, ¿cómo ahí te voy a la sala? Era, era, era. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Waifu se ha suscrito! ¡Waifu, muchas gracias por la suscripción! ¿Tú eres de España? Waifu potente. ¿Qué has suscrito a Waifu? Está gordito, Waifu, ¿eh, Angel? Gracias por la suscripción. Sí, la verdad es que sí. Está gordito, mira. A ver, dice, Chieco se ha quedado sordo. Es que está fuerte, ¿eh? Se escucha muy fuerte. Yo el PC con doble monitor y la Switch, qué bueno. Hola, me saluda. Muy buenas tardes, Myron, ¿qué pasa? Bienvenido a este canal de streaming. A ver, por aquí, Isoncito, Cacholarray. Ni rinde las cosas. Esto es pañalongas. Yo antes hice unas cuantas partidas y nada más que había niños, tío. O sea, estaba todo lleno de niños, tío. Pañalongas. Sí, sí. Los niños ingleses abundan por aquí, ¿verdad? Sí. Entran y te hablan ahí. Yo la verdad es que esperaba encontrarme una partida inglesa. Ah, mira, que es español. Ah, pues, está complicado. Tienes que buscarte a través del Telegram. En el Telegram hay un canal de... Además, te lo sé, tranquilo. Yo no soy mi hermana. Ver, estoy aquí leyendo de lejos, ¿vale? Para no molestar. Vale, estáis viendo aquí el juego desde mi ojo derecho, ¿verdad? Sí, ve mi ojo derecho. El ojo izquierdo no lo ve usted. Vale. Hola, soy nueva. ¿Me saludas? ¿Qué vas a hacer nueva tú? Cries gemido, dice. Ay, intenta aquí, Cries gemido. A ver si empieza esto. Esperando al anfitrión para empezar la partida. La partidiña. A ver qué le por aquí. Dice que es nueva, dice, ¿sabes? ¡Chieco! Dice que es nueva. Dice, únete aquí, mata todo. ¡Eso es de Terra! Nada más se lo hace tranquilo, yo no soy de mi hermana, las cosas. Sony, mi prioridad ahora mismo es conseguirme una Play 5 y después un PC. La Play 5 ahora mismo, Luis. Yo ya te lo he dicho, la Play 5 nada más que está el Spider-Man 2 y el Horizon. Ni más nada, ¿eh? Ni más nada. O sea, no busque más que ni más. Bueno, y de Xbox, os digo una cosa. Hay... Bueno, ya está casi confirmado prácticamente. Va a haber un showcase de Xbox, pero no va a ser un showcase. O sea, no va a ser 2 horas y pico. Va a ser algo cortito, media horita, una horita... Es lo que se está escuchando, lo que está mucho rumoreándose porque hay filtraciones por internet, ¿vale? Entonces, puede que tengamos un Xbox Direct o algo así, tipo Nintendo Direct, ¿vale? Donde se va a presentar el Redfall, el Forza Motorsport y alguna otra novedad. Entonces, puede que eso esté para este mes o para el mes que viene. A ver, por aquí, Neko, tu avatar está de espalda, que estoy de espalda. A ver, no, lo importante pero no es eso. Estoy mirando para adelante. Pues yo estoy mirando para adelante. A ver. No. O sea, y no. ¿Ahora estoy mirando para adelante? No puede ser, la vida. Está de espalda. Pero se ha puesto de espalda solo, ¿no? Pues eso se ha bugueado. A ver. Pues se supone que debería estar mirando para el lado, que no es. A ver, mira el PC un segundo, ¿vale? Pobre. Hacemos un kick, ¿no? A ver, me estoy viendo ahora mismo, mira. Es verdad, se ha puesto de espalda. Esto se ha bugueado, claro. Voy a hacer una... Espérate, esto se puede arreglar con una cosa. Ay, la VR, qué de boda, tío, qué de problemas tiene. Mira que tiene tiempo este programa ya, ¿eh? Pero, macho, tener una indie es pegarte un tiro en la polla. Vamos a ver. Ponlo aquí, vamos a dar la calibración. Además, está mal colocado, tío, porque no estaba ahí puesto. Esto ha hecho como lo de siempre, lo que le ha dado la gana. Esto siempre hace lo que le da la gana, churra.
ver, así está calibrándose, ¿vale? Ahora habría que hacer una calibración aquí. A ver si me coge bien. Y si hay suerte y el tiempo lo quiere, pues estaremos mirando para adelante. Pues no, se ha puesto a mirar para atrás. ¿Por qué? Directamente, porque es que ni siquiera está... A ver, espérate. ¿Y ahora, tío? No, da igual. O sea, da igual que te pongas mirando para allá. Vale, pues tenemos un nuevo glitch de SteamVR, por lo que veo. Está cambiado el eje. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar el programa completamente. Voy a irnos aquí a Virtual Motion Capture. Lo voy a cerrar. Y vamos ahí al PC a arreglar las cosas. Vamos a ver. Esto es lo que tiene jugar con VR. Lo que me hace gracia, tío, porque... O sea, lo que acaba de hacer, el bug ese que se da la vuelta, realmente no puede hacerlo. ¿Sabes de qué lo decís? O sea, no lo puedo hacer. Pero, como es un glitch, puedo hacer lo que le da la gana. Porque es que la cámara me está apuntando hacia mí. Entonces no puede estar viendo tú la espalda mía. Es imposible. Pero, como aquí todo es mágico, pues... Ya ves. Las index y la magia de ellas. Te da la vuelta, ¿no? Sí, me ha puesto... ¿Pero es un bug o fallo de configuración por tu parte? No, esto es un bug de la SteamVR. Esto no se puede arreglar, ¿eh? Esto hasta que no se ponga... Hasta que no cierre completamente SteamVR y lo vuelva a abrir desde cero, no se puede arreglar. Porque esto tiene pinta de que se le ha ido la olla al esto. O sea, está al revés, ¿sabes? O sea, lo que es para adelante es para atrás y lo que es para atrás es para adelante. ¿Quién es el host? Nico, kickea al Brown, por favor. ¿Qué era Brown? ¿Quién es Brown? ¿Charlie Brown? ¿Dónde está Charlie Brown? Sí, Neko, ¿me oye? Charlie Brown. He's the host. Está el carajo ya, te calla la boca. A ver, eso es lo que quiero, Sado, te lo prometo que quiero echarlo. Vale, ya se ha ido. Tal vez desaparezca. Hello. Otro mongolo, tío. ¿Qué montón de niños tiene este juego, tío? Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, si hago así me tiene que estar viendo, claro. Porque me estoy dándome la vuelta. Aunque no debería de estar mirando para acá, porque... No debería, porque no debería estar así, pero... Tú no te asustes, ¿vale, Nico? Venga, una última partida, le doy, ¿eh? ¿Tienes? Venga, dale. Me espero que seamos 8. Venga, se ha metido el octavo. Le doy. Dale. Nada, dale ya, venga, esa es la última, ya me voy. Venga, la última. The last dance. Let's go and say lobby again, man. Dale, dale, dale. Esto es siempre igual, es el mismo juego. Esta tripulonga es siempre igual. Crueldad, no. Hay dos impostores. Hay dos impostores. Vale, que llevas cuidado que hay dos impostores, ¿eh? Y hay un viaje de ratones también. También los ratones abundan. Hay un huevo de ratones. Hostia, ya arreglámoslo. Es genial estar escuchando niños en los juegos online gritando como locos en inglés. Sí, lo he visto antes, Lo has visto, ¿no? Como chillan, ¿no? Bueno, si tú vieras como chillan las ratas... Hay cada ratón. Mira ratón. Ya están los ratones. It's Pinky, love me in a room, bro. Mira, escucha, yo me voy a poner aquí un par. Yo no sé ni por qué le dan, vamos a dejar ahí, ¿vale? Esto es como está en Fran de la jungla. Me quedo aquí, esta gente que está pongan ahí en bolicarse, yo me quedo aquí, no quiero saber nada. Quiero poner ya en la mano, ¿vale? Para poner eso hay que hacer, pues, otra maravilla de la... ciencia, hay que hacer así y ponerlo así, ¿no? A ver, dice Neko, tienes el muñeco como el culo. Pantalla, mejor dicho. Bro. Oscuro, ¿qué pasó? Hello, buenas tardes. Neko viene el niñato de bro, shut the fuck up, dice. Pero ahora estoy mirando para adelante, ¿no? Eloquedme in a room, bro. Totalmente. Pero me estáis viendo ahora que estoy mirando para adelante, ¿no? Ahora no puedo estar mirando para atrás en la vida. Imposible, vamos. Ahora reiniciaré completamente el VR, ¿vale, gente? Hacemos un VRB o tomáis un cacolita fresquito a mi favor. Neko, bota algún ratón, venga. ¿Quién es el ratón aquí? ¿Quién es el que más silla? Pues... estamos entre Neko. Blanco y pink. El que quiera. Vamos a salir, uno primero y otro después. Dale, botón, me corre, vete yo de aquí. Exactamente. A ver, dice, tiene un cuadro azul estorbando la pantalla. ¿Cuadro azul estorbando la pantalla? ¡Guay! Ah, hostia, vale, ya sé qué es, coño. Vale, perdón. No, lo que está estorbando es... Vale, eso ya sé lo que es. Tienes el programa del avatar por el blanco del juego. Claro, sí, ya me he dado cuenta. Porque no le he ocultado. Pero la dirección está correcta, ¿verdad? A ver.
¿por qué se ha quedado parado? Que no se ve nada, tío. Todo se ve todo oscuro aquí. Parecía, no era un impostor, todo que anda. Está boqueado el huevo, ¿no, Guillo? ¿Qué? Esto está fatal, primo. A ver, espérate, voy. ¿Dónde está esto? Ya lo veo, ¿eh? Se ve el cuadrado azul, claro, porque no lo ha quitado. Pero la dirección debería estar bien, que es lo importante. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Quita. Fuera. Ya no lo veis, creo, ¿no? Se supone. O al menos no deberíais. A ver. Neko, ¿quién es el que está hablando de lo que anda Vicentico? ¿Quién coño es? ¡Ratones, Quillo! Hay un viaje de rata. Pero yo no sé, tío. Este juego yo me lo acabo de comprar ahora mismo. Bueno, aquí las luces para hacer esto fin de año. Y no paran de entrar nada más que niñato, tío. Mira las luces. Mira. ¡Qué cojones, qué show! ¡Ay! Sí, seguramente yo no sí, salvo. Yo no sé ni qué estoy haciendo. El azul. ¿Eu? El azul. Lo he visto pasar. Llego a la sala y me encuentro. Veo pasar al azul. Llego a navegación. No, estaba no. En escudo yo. Llego a navegación y me encuentro. I think is you blue. No. Blue, it's not blue. Blue azul, with me. ¿En serio? Los niñatos blue with me. En stream hasta que comienzan a hacer. Sí, pues entonces son blue and white. No, pero tú ves como Shiyan. No. Vale, blue es seguro. Y ahora después white. Si no es blue. Vale, blue botado. Sí, es blanco, seguramente. T-shirt. No. Niñato es épico. Dice, no, el azul no es. Él es mi fan. El azul, ¿no? No, es que dicen que la ha visto el Angelou. Sí, la Chie lo sabe. No sé cómo lo sabe, pero lo sabe. ¿Kieko lo sabe? Está claro, de azul, blue. Blue. ¿Blue? Era un impostor. Era uno. El blanco es otro impostor. White. Angelou, corre. No, I'm not impostor. No, crueldad, yo creo que eso no está bien de título. No sé lo que has dicho, pero creo que no estará bien. Porque eres crueldad y pues bueno. Luces de Angelou. Escucha, las luces, tengo miedo, Neko. Es aquí, ¿no? Tengo miedo, no veo un orto. Sí, es ahí. Eso ahí como Naruto. Ok. Vale, Vicentico está aquí. Neko ha ido a arreglar las luces. Ya está arreglado. Vicentico está aquí. Vale. Vicente, ¿qué haces? Hostia. A ver si le ha metido una bajada de Vicente al Neko y le ha dejado arreglando las luces para atrás. Yo tengo cuchillo. ¿Ah, no? Vale. No. Tú partes cuellos, ¿no? Tú no tienes cuchillo. Y por detrás. ¿Verdad? Yo me está. Ay, pues yo tengo que ir para acá. Ay, vale, tío. Pero qué poco tiempo tiene las luces, ¿no? Venga, toma. Voy un segundo para allá y me matan, tío. ¡Otra vez! ¡No, Neko! El blanco, tío, de los cojones. ¡Neko, tío! ¿Para qué te fuiste, Neko? ¿Qué tal han navajado? Voy para el escudo a hacer la misión y white. Me encuentro otro puto cadáver. No puedo ir al escudo, no voy a poder terminar la misión de navegación. ¿Tú quieres ver cómo llevo otro blanco? ¡No, pero güey! Sí, porque yo estaba con el Vicentico. ¡Black! Es el ratón por hablar. Dice, ajá, el blanco era oscuro. Dice, debiste escuchar las anécdotas que contó Tischer en su directo. En Navidad tuvo que lidiar con un niño que cantaba villancicos con la voz de Mickey Mouse. Y yo, ¿eh? ¿Qué paciencia debes tener? Fuzón, y a los niñatos no vea, tío. Por eso yo os dije que yo este juego me lo compro si me va con gente que yo conozca. Yo con Rata Beta no juego yo. Pasa que este juego está muy mal llevado a PC, porque este juego tendría que haber salido con la versión de PC y VR. O sea, PC/VR. Que no tienes VR, pues te metes en PC con tu ratón. Y coño, para darle un botón, joder, como el Overwatch, tío. Ah, está el carajo, corre. He matado al Giri. Era un impostor, estaba claro. Qué bien cazado, zorra. Ole. Era blanco. Vale, pues nosotros vamos ya, ¿no? De momento me sobrevive la batería. ¿Ya salimos, Ángel, o qué? Pues yo creo que está para salir ya esto, ¿eh? Sí, ya está salir porque no hay nadie, Porque no comí, ¿verdad? Pero me ha gustado mucho las partidas, ¿eh? Quedaron, o sea, en plan... ¿Quién se ha suscrito? ¡Waifu potente! ¿Onda, waifu? ¡Waifu potente! ¡Olé! Neko, báilale a la waifu, que se ha suscrito. Mira la mano, mira.
Mira. Bueno, chavales, ¿cuál es el canal? Guay de puta madre, tío. A ver si otra el vez canal os... es como mi nombre. Claro, y igual. Otro día jugamos más, ¿vale? Otro día pasó por el grupo. Ya no me salieron comerciales de toallas femeninas y condones. ¿Qué teacher o qué? El número de la partida lo ponéis en el. Sí, yo siempre, cada vez que abro en Twitch, paso el número por el Telegram. Ahí. Vale, pues intentaré pillaros por ahí, porque yo no tengo Twitch, tío. Vale, venga, pues hasta otra. Bueno, bien jugado, tío. Encantado de conoceros. Hasta luego, Zundi. Igualmente, adiós. Hasta luego, Zorra. Chao. Venga, pues no, Vicente. Y Andrea, lo mismo para ti. Nos vamos. Nos vemos. Vale. Nos vamos, está todo guay esto. Chócala, viene ahí, un poquito de gente. Adiós. Voy a ver ahora lo de ti. Eso, vale, estamos. El nombre, Angelo. Claro, tanto él como yo somos streamers, los dos. Así que el nombre. El nombre es para ir al canal. Exactamente. Vale. Adiós. Ratones, corre, para afuera. Corre, que viene ratones. Ya está. Vale, gente, ya está. Ya hemos terminado de jugar a la monga, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, espérate, salir del juego. Vale, voy a arreglar un segundo esto, ¿vale? Porque me estáis viendo al revés. Y ahora sí puedo ver yo. Ay, ahora sí puedo ver yo esto. Porque me sale esta mierda, si yo no quería estar aquí dentro. Bueno, da igual. Un segundo, gente, ¿eh? Voy a arreglar la mierda esa y ahora vuelvo, ¿vale? Te voy a cerrar y abrir Steam VR. Y ahora vengo. Un momentito, ¿eh? Vamos ahora al Half-Life un poquito. Y así puedo charlar un poco más con vosotros y estoy más tiempo ahí, ¿vale? Porque con esto es muy, muy loco todo. Así que, un momentito y ahora vengo.
Que sea esta, una de las dos tiene que ser. Esta no es esta, esta es, ¿no? Ahora sí me estáis viendo bien, ¿no, gente? Ahora sí lo veo yo bien, vale, ahora sí lo estoy viendo, tío. Menos más gente, por fin. Ya estamos aquí, ¿me escucháis también? Sí, ¿verdad? También se me escucha, ¿no? Arsen, ¿se me escucha? ¿Crueldad, qué pasa, hijo? Variante por aquí, el panita, muy buenas tardes también, noche. A ver, el luchas y de Dragon. Ay, Jason, espérate, pero Jason no va a poder. Espérate, lo hago yo. ¿Dónde está...? Ya lo tengo, ¿no? Vale, ya he puesto al live normal, ¿no, Jason? En el stream. A ver, ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto. Sí, por fin, Borbista. Ya estamos aquí, Myron, estamos aquí. No pasa nada, no te preocupes, hijo. Ya estamos aquí, ¿vale? Que es que los problemas... Es que ya sabía esto, tío. Esto es un coñazo. Tú tienes que poner todas las cosas bien, tienes que hacer que funcione, que no se dé la vuelta al personaje. Yo no le di la vuelta, tío. Luego voy a mirar el streaming a ver cuándo se dio el personaje solo la vuelta, porque me encantaría verlo, tío, porque eso lo ha hecho solo, ¿eh? Yo no toqué nada. ¿Qué pasa, crueldad, hijo? Dice, aquí te puedo dar de comer. Aquí no puede. Se escucha bien todo, perfecto. Neko, ¿por qué tardas tanto? Fuiste a tomar. ¿Qué pastilla? Tú te quieres un pastillero. A ver, gente, vamos a poner esto, ¿vale? Es que esto ya sabéis que esto es un mod. Esto es un mod para jugar al primer Half-Life en VR. Y esto, pues, es un poco complicado de ponerlo, ¿vale? Para ponerlo, te tendrías que venir al PC. Yo diría que al PC. No te voy a arriesgar a ponerlo aquí. Te tendrías que venir al PC. Y en el PC... Irte a... Tío, el bug de que se ven todas las ventanas como si fuese un mosaico, ¿eso por qué ocurre, tío? No lo entiendo, porque... O sea, es decir, para hacer eso tienes que hacer una locura, porque tienes que pulsar varios botones para hacer esa cosa. No entiendo ese bug, a qué se debe o qué lo provoca, tío, porque es rarísimo. Vale, a ver, te vas aquí a Steam y creo que había que poner aquí Half-Life. Gente, que lo habíamos dejado ya por más o menos por mitad del juego, ¿eh? Half-Life VR, creo que es esta, ¿verdad? Eso pasa por usar Ops en modo administrador y este hambre en modo no administrador. ¿Y el Steam también? ¿Qué tiene que ver el Steam? Ah, el Steam VR en modo no administrador. ¿Y cómo pongo yo en modo administrador el Steam? Pero si yo soy el administrador del equipo, si nomás que hay un usuario, ¿por qué coño me hace eso, tío? Qué cosa más rara, cojones. O sea, es que... Eso huele a glitch, ¿eh? Eso no tiene pinta de estar hecho queriendo. Eso tiene pinta de hacer un glitch. A ver, espérate, esto... Me deja... Y me encanta este bug. Lo estáis viendo, ¿verdad? Porque esto... O sea, esto tiene una cosa, ¿vale? Que me saca diciendo que yo... El mando que estoy usando es un mando llamado Tracking in Hand. Que no sé qué coño de mando es, ¿vale? Es algo que sacó Vive, no sé cuándo. Que se llama Tracking Hand o algo así. Y me sale esa mierda que... Pero es que es súper raro porque es un mando rarísimo. Parece como una olla express. Y me sale que lo tengo puesto. Está loquísimo, tío. Este en VR funciona, pero, o sea, de milagro estoy en VR ahora mismo yo. Mirad, lo vais a ver, ¿vale? Mira esto, ¿eh? Asignaciones del mando, ¿vale? Te dice que no hay mando, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice que tengo yo este mando, llamado Vibe Tracker in Hand, ¿vale? No sé quién coño es, no sé, es como una especie de tracker con un palo, ¿vale? Eso es para que se me anda por el culo el que lo hizo, ¿vale? Pues dice que mi mando actual es este. Este mando yo ni lo tengo, ni lo he comprado, ni sabía que existía, ¿vale? Pero sale Vibe Tracker in Hand usándose actualmente. Entonces, cuando sale este bug,
tienes que dejarlo puesto, ¿vale? Esto te puede provocar errores a lo mejor. Yo lo único que tengo son los dos mandos y los trackers que estáis viendo aquí. No tengo más nada más puesto, pero esto se le va a la olla. Entonces le damos para aquí para atrás. Le damos a Half-Life. Y habría que asignarle a esto Gamepad, mando actual. No, tío, es un index controller. Yo no estoy usando nada de eso, hermano. Vale, es esta, vale. Es el que estoy usando yo. No sé quién coño es Trackering Han, tío. No sé quién es. Vale, ya. A ver, ya estoy aquí puesto. A ver, ya los puedo leer, creo, ¿no? Sí, ya los puedo leer, tío. Eso es del Lee Daniel, el avatar de Freeman. Ay, de Freeman no lo tengo puesto aquí. No lo tengo puesto aquí, pero podré ponerlo. Pero vamos, por hoy si quieres lo dejamos así, como estaba en la monga. Oye, bro, ¿a qué jugarás ahora? Myron Half-Life. Eso pasa por usar las cosas de OBS. Dani, el avatar de Kira Freeman. ¿Me lo pongo o qué? Venga, lo queréis que lo ponga, pero tengo que liarla, ¿eh? A ver, tengo que irme. Primero al PC. Me tengo que ir antes que nada aquí. Tengo que darla aquí. Espérate que no vea nada. Aquí, vamos a ver. Te vas al programa del Virtual Motion Capture, que es curioso porque este programa sé que está trabajando con Sony, con los nuevos trackers que van a sacar Sony. No es coña, ¿eh? Sony va a sacar unos trackers como estos, ¿vale? Pero para PC y para todo, y para Android creo que es. A ver, settings. ¿Puedo cambiar el avatar, tío? OpenVRM. Sí, sí, puede que sí, ¿eh? Puede que funcione, ¿eh? Espera tú, es que pongo Kira aquí en pelota. Espérate que tengo que tener cuidado. Kira... Hostia, la Kira Freeman, ¿dónde está? Remaster... Tío, ¿no la tengo o qué? R... ¿Qué...? Ay, yo formateé el PC, claro, tío. Claro, yo formateé el PC. No sé si lo he perdido, ¿eh? No sé si lo he perdido. No debería, porque la carpeta la guardé. Y lo tengo en el proyecto. Pero me parece que no sé si lo tengo aquí, ¿eh? Sí, está aquí, está aquí. Es esta, tío. Creo que es esta. Vale, ok, aquí. Vale, pensé que tengo que volver, claro. Tengo que calibrarla. Un segundo, voy a calibrarla. Entonces, ¿lo puedo tocar desde aquí sin tener que hacer el capullo? A ver. Creo que ya estaría, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, mira, aquí se ven las piernas. Vale, perfecto. Me estoy viendo aquí. En el mando. Ya está, ¿no? ¿Está ajustado bien el traje o qué? Funciona nice, ¿no? Vale, pues ya estaría, creo. Jefe, creo que nunca has pensado en hacer contenido en VR Chat. Sí, se hizo. Pero Dani, Melón, el avatar tendría que estar en el... No, del Live no, es que esto no es Live, esto es el Motion Capture, esto no tiene nada que ver con el Live. Yo el Live no lo uso, el Live como tú usas el Libera. Como tú usas el Libera. ¿Dónde está esto? Aquí. El Live ya no se usa. Se usa cuando ni más cojones. A ver. Pistolita. Vale, vamos para arriba. Nos habíamos quedado aquí, tío. Esto para subir aquí arriba. Esto... Me cago en su mula. Tío, ahí... ¿Tengo bomba? Tengo una nada más, tío. ¿Qué poca munición tengo, tieso? Cabrón, 5 balas. ¿Yo que vengo de la guerra? No tengo nada, tío, más que tengo la pala y la... Tieso de pistola y todo, ¿eh? ¿Cómo carajo le toca a esta gente, tío? He pegado 2 tiros, ¿eh? Ese está muerto. ¿Cuántos son? ¿Jason? Puta, me ha dado. Me ha dado desde ahí.
A ver, que lea. Dice, pues jefe, nunca he pensado hacer contenido de VRChat. Y eso ya hizo contenido. Hizo un mapa. Hizo el mapa de VRChat de Virtual Nights. Y también ha hecho modelos, ¿eh? Conmigo. Avatares. No lo veo, es que está. Voy a subir para arriba y le mire postito a la cabeza. Y... dame todo lo que tú quieras. Están bugueados, ¿no? Tienen pinta. Sí. Vale, voy a coger esto. Están todos muertos ya. Y esto es un rayo que está dando. No puedo tocar la reja esta, ¿no? No, pero puedo romperlo. Uy. Tío, sí. Está sin balas, ¿eh? Mira, tío, se ve la bala martillada, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Ya lo hice. Sí, él ya la ha hecho. Tío, estoy de munición en la mierda, ¿eh? Tío, la munición. Tío, ¿ni más balas por aquí? Yo ¿en qué he gastado yo las balas, tío? A ver. Voy a guardar partida. Vale. ¡Ay, coño! Y yo, este no sale de aquí, ¿no? Hostia, tío, es enorme el cabrón. Ay, pero aquí, claro, tendré que romper esto, ¿no? Es ahí, ¿no? Pero bueno, yo no puedo abrir la puerta. ¡Coño, sí le he roto! ¿Dónde está? Bueno, vaya. Le pega de la frente un tiro, ¿eh? Yo creo que si le pego otro lo mato, ¿eh? Puta. ¿Este no te va su arma, tío? Ah, no, este no la da. Mira, tío, se le ve la mano, ¿eh? Tiene una mano que dispara como porillas, tío. ¿Y esto, tío? Ah, la puerta se ha abierto ahora. ¿Le guarda? Susto, tío. A ver. Estoy para pagar a Krieger para que me haga una mona china. Siempre me parece la puedo hacer de re. Hey Dani, ¿qué tal? ¡Feliz año atrasado! ¡Lucian! ¿Qué pasó? ¡Bienvenidísimo al streaming! ¡Hello! Estamos aquí en Half-Life 1, tío. ¡Qué guapo! ¡Un VR, eh! Mira qué pistolón tengo, más guapo. Mira qué pistolón más rico. Lo guapo es cuando manejas la crowbar, tío. Esto, mira, tío, está todo bien hecho, ¿eh? Porque tú ves esto aquí, así, mira. ¿Ves? Y dejas el boquete, ¿eh? Dejas la marca, tío. O sea, puedes pegar. Sí, ¿sabes? Pero también te deja usar las armas así. ¿Ves? También puedes golpear, meter culatazos, tío. Eso está muy guapo, ¿eh? Ay, ¿qué ha pasado? ¿De avance? Este juego no veo, tiene que ser. Está muy guapo, tío. Muy divertido. Ay, Leo, que no veo. ¿Qué ha pasado? Kerolín, muchísimas gracias por el pedazo de reisito. Bienvenidísimos al stream, gente. Estamos aquí con Half-Life en VR, jugando aquí en la realidad virtual, como me estáis viendo, dentro de los laboratorios de Black Mesa. Llevamos más o menos, vamos por la mitad del juego ya, ¿eh? Este juego es muy largo, pero jugándolo en VR es muy divertido, tío. Es muy divertido, ¿eh? Tengo poca munición, tío. Tengo que ir mucho con esto, tío. Estoy mal de munición. Muchísimas gracias por el reisito. Que lo lindo, 27. Hacer una promito y un shoutout, ¿es posible? Los moderadores, por favor. Te traigo a que lo link. Te recomiendo mucho que lo siga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, Neko! ¿Qué pasa? Que está también Neko aquí. Neko, muchísimas gracias por la recomendación. ¡Ay, pues ahora mismo la voy a seguir!
Kelolink 97. Espérate, yo le quiero dar follow. Uy, espérate, que yo con esto, con el traje puesto, espérate, que lo mismo me rompo algo. Momentito, gente. Que después se me olvida. Le doy ya, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Kelolink, ¿qué pasa, hijo? Espérate, espérate. Le doy aquí a... Ya le he dado. Ya le he dado, ¿eh? Ya le he dado. Vale, es que no veo nada. Es que lo voy a hacer porque luego se me olvida, tío. Me da mucho claro que se me olvida las cosas. Que conozco gente nueva, hoy. A ver, Leo. Dice aquí. Oye, qué bueno, Neko, Nequito, ¿qué quiero? Es mi brother, te va a encantar. ¡Ah! ¿Sí? ¡Ay, que es tu hermano que hace streaming! Y Neko, ¿tú no haces streaming, hija? ¿Eh? ¡Ay, qué bueno! Pues entonces va a hacer la caña de España. Te gastó los puntos para que te diera raid. Y llamándote Neko pensaba que eras un hermano primo suyo o algo. Bueno, me hace mucha gracia porque cuando dice Neko el. Lesión Fox. Siempre también miro yo, ¿sabes? Digo yo, ¿es que es a mí? Digo, ah, no, coño, que es a Neko, que no es a mí. Yo soy Dani, me gusta Neko. Mira, son Headcrabs, tíos. Los Headcrabs, mira. Mira, levanta los Headcrabs, ¿los ves? Los Headcrabs ahí, tío. Ay, a esta gente se les puede matar, me parece. Voy a curar aquí. Mira, ¿eh? Vamos a hacerlo con estilo, mira, te pones así. Y haces con esta palanquita. Nada, venga, cuidado. Y ha quedado como cuando tú pones la hamburguesa en la freidora de aire. Pues ha quedado igual, tío, ha quedado un frito, mira. ¡Hijo de puta! Coño, me ha dado su rifle, ¿eh? Escucha. Ay, le podía haber dado el botón, claro. Le podía haber dado el botón. Porque el botón cierra esto y cierra las compuertas, tío. Bueno, me ha dado 25 balas de esta mierda. Está mal, ¿no? A ver, leo por aquí. Necoyuy aquí las cosas. Hermano político. Viene con su hermano. Dice, ¡qué bueno! Kerolín. Guaru el gordo en pijama. Guarrufi, muy buena también. Me encanta lo nido de la gente, tío. Tío, esta arma tiene poca munición. No la quiero gastar, ¿eh? Voy como el culo de munición. Nada más que tengo de la Magnum. Y no quiero gastar la Magnum, tío. ¿Cómo voy tan mal de munición, tío? ¿En qué carajo gasté de la munición? A ver. Me ha pegado un susto, Shurra. No está bien por ahí arriba. Está todo sellado. La única manera de salir es encontrando a alguien que tenga acceso de escáner para abrir la puerta delantera. Estoy seguro de que quedan algunos científicos escondidos en los laboratorios. Tal vez, si los dos los buscamos, podamos encontrarlos para que nos dejen salir. Pero tú vienes conmigo, ¿no? Porque yo no voy a ir solo. Espérate, voy a guardar partida, ¿eh? No te vayas a mover. Vale, ven conmigo. Vale, ¿por qué no? De todas formas, no quería morir solo. Claro, cojones, no voy a morir solo. Ven para acá conmigo, ven. Pero tú ves delante, tú tienes pistola, ¿no? Porque yo no tengo nada, ¿eh? ¡Ay, qué ha pasado! Kelolín, muchas gracias por el follow. Viverísima también en el stream y gracias por el risito, ¿eh? Thank you so very much. Y así hemos estado jugando juntos al Pokémon y por fin he conseguido completar el Pokédex gracias a su ayuda. ¡Qué bueno! Nequito es maravilloso y mis chicos también. Lo son, así que todos salimos ganando. ¡Qué bueno, Neko! ¡Ay, qué bueno! La Neko es la leche, ¿eh, gente? Neko la conocí yo en el canal de Sion Fox. Más buena que el pan. Escucho militares, tío. Esta gente no quiere dejar a nadie vivo. Uy, ya me acuerdo yo de este sitio. Míralo, están ahí, tío. Uf, te van a matar, ¿eh? Viene para acá, prepárate, Shurra, que yo no voy a disparar, ¿eh? Venga, dale caña tú. Dale. Y yo le quité, dale, que te van a disparar. Espérate, que me venga para acá. Para acá, ya tengo que agarrar. ¡Hijo de puta! ¡Quite! Yo te la he cargado, ¿no? ¿Qué, Shurra? Buena, aquí yo, buena. Vale, vamos.
dejan, tío. Bueno, cuidado, cuidado, hacia arriba. Tengo rifle, ¿verdad? Cuidado, pégale. Yo, el policía es la polla, primar de mi arma. Yo, Barney, eres Jesucristo, cabrón. Eres bueno, ¿eh? Ay, munición, cógela. Vale. Tengo escopeta, ¿eh? Yo, tío, me estoy recuperando, ¿eh? Me estoy recuperando bastante, tío. A ver, por aquí. ¡Ay, qué ha pasado! Guarrufi, el gordo pijama. Muchísimas gracias por el follow, viverísimo el stream. Ay, Guarrufi, el gordo pijama, dice. Ay, sí, Neko, quiero hablar en inglés también. Hace streaming en bilingüe. Yo soy inglés, ¿eh? No pasa nada, te preocupes, yo soy inglés. Bueno, yo me voy a la ducha, que si no, no me baño nunca. Ok, Neko, descanse. Me ha dado un duchazo a esta hora, te va a quedar frita del tirón. Ay, por aquí, Guarrufi, me lo ha dado. Sí, yo me iré a dormir prontito. Ok, que lo link, ¿tú tienes el VR? ¿Tú juegas alguna vez al live? Pues jugarlo en VR la voy a. ¿Te puedes apartar un poquito? No te enfades, ¿eh? Déjame mirar. Sí. Tira para adelante, tío. Ahí. Esto no se abre, ¿no? No. ¿Y los ojos estos? Estos son escáneres de retina, pero este no está registrado. El Wolf Freeman este no tiene ni ojo, no tiene nada. ¿Está abierto? Coño, todo cerrado. Hostia, allí traje, ¿eh? Bueno, ahora vamos para acá, espérate. Me acuerdo yo. Bueno, vamos ahora. Vamos ahora porque tiene pinta de que por ahí va a haber cachondeo. Voy a coger el traje un segundo. Me acuerdo de esta parte, tío, que aquí tienes que venir. O sea, en el. Hay un remake de este juego que se llama Black Mesa, ¿vale? Que lo hizo unos fans. Y fue tan bueno ese juego, lo recomiendo un montón que lo juguéis, ¿eh? Si no os gusta este tipo de gráficos, porque ya soy muy antiguo, lo que sé, queréis jugarlo en mejores condiciones. El Black Mesa salió hace poquísimo tiempo. Y os juro que vais a fliparlo, porque es esto, pero para los tiempos que de ahora, o sea, para 2022, ¿sabes? 2022-2023, o sea, está mucho más expandido los mapas, mejor hecho los niveles. O sea, está este sitio, pero mucho mejor hecho, con más caminos, hay, ¿cómo te digo yo? Más conversaciones entre los enemigos, es un viaje de chulo, tío. Es muy, muy guapo el remake, se llama Black Mesa. Aquí estaba yo antes. Sí, pero esta es distinta, esta es una mesa. Yo creo que tú has entrado conmigo aquí. Se queda afuera, ¿no? Sí. Va a entrar aquí yo. ¿Y yo? Ven, pero ven, métete dentro, ¿eh? ¿Este tío es tonto o es tonto? ¿Para qué le da el botón? Hostia, ¿qué nave está ahí? Espérate. Pero como le doy yo a esto, este famoso te va a matar. ¿Para qué le da? Pero este se va tonto, tío. Me da, tío. ¿A qué me da a mí? ¿Pero para qué le da el botón? ¿Pero que no, porque no me hace caso? ¿Este que tiene? ¿Porque es tan inteligente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Qué mola! ¿Eso qué es? ¡Ay, coño! ¡Coño! Y usted pega unos pedazos de tiro este tío es máquina baja. A ver, Leo, cha. 97 se ha suscrito. ¡Querolink! ¡Pero Querolink! Hay que ver, ahora tengo que poner el nombre entero. Tranquila, Neko, que sea aquí Nekoyui, dice, hay que ver. ¡Ay, Querolink! ¡Muchísimas gracias por la suscripción! Pero por Dios, Querolink, muchísimas gracias por la sub. ¡Thank you so very much! ¡Ay, coño! Mira qué alegría me da cuando alguien se suscribe, no va a entrar al canal, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Ahora tienes sus emotes, seguro que te gustan. ¡Ay, son tantos churros los emotes! A mí me encantan los emotes. Y bueno, tengo que pedirle más a Chieco, ¿eh? Que Chieco es la que hace los emotes. Los míos, los del canal de... ¡Este va a saltar! ¡Pégale! Tú eres un máquina, piso. Ven para acá, ¡Sártame! ¡Me dijiste! ¡Pégale! Ven para acá tú también, ¿eh? ¡Ven! ¡Hijo de puta! ¡Pégale, que está aquí! Yo, qué guapo esto, mira. Hostia, que tiene mira telescópica, tío. Mira. Uy, pero que tienes que apuntar tú. Mira esto, tío. Bueno, el punto rojo, ¿cómo carajo lo pongo? Ah, sí, ¿no? Esto va así, ¿no? ¿Cuántas balas tiene? 5. Hostia, tío, mira la ballesta, qué guapa, tú. Y el juego está guapo, en VR, ¿eh? Vale, voy a coger la. Esto la voy a recargarla, ¿vale? Está muerto aquí, tío. Vale, pero no sé por qué este hombre le da el botón. ¿Tú vienes conmigo? Vale, si colaboramos, viviremos más tiempo. A ver si me hace caso, tío. Ven conmigo, ¿eh? Que me voy por aquí.
Métete dentro, que quiero ver si le puedo dar botón. Y si le puedo dar. Claro, y esto lo que haría sería matar a todos los bichos, pero también hubiese matado al policía. Ve, porque esto, claro, ahora va a explotar. Aunque mato. No, no te mata, no te mata. Vale, esto es para matar a los enanos, eso. Bueno, pero ya se los carga este hombre, que es una máquina, ¿ves? ¡Sonia! Entonces, mira, mira de juego. Qué mala la Sonia esta, Vicente. Ve, Vicente, es que Sonia es muy incurta y no sabe de juego, ya nada más que sabe jugar a los Sims. Entonces, cualquier cosa que no sea los Sims, no le gusta jugar. Le gusta. No tengo nada para nada, ¿eh? Vicente, ¿tú jugaste el juego en VR? Y nadie, loco. Coge rifle. Yo, está muy guapo este juego, ¿eh? Y además me va un montón de bien, porque con este procesador que tengo nuevo no se para nada. Va fluido, fluido, fluido. A ver, ¿entro aquí? ¿Está fuerte el juego? No. Hostia, ¿esto qué es, tío? Ay, coño, se escucha fuerte el juego, ¿eh? Guarda partida. ¿Lee chat? Tú acá ya. Qué mala la Sonia. Los Zin y de mío, dice. Exactamente, que yo, ¿eh? Incurta esta, dice. Sonia no es mala, que me muteo. Más mala la Sonia. Eso son bombas, ¿eh? Eso como lo pise, exploto. Pero es que raro, nada más que están ahí. Y no. ¿Por qué están ahí esas bombas, tío? Eso son células de energía para la armadura del esto. ¿Esto qué es? Mira, este es el de las bombas. Están aquí muertos con las bombas. Estas son las bombas que él tiene puestas, ¿ves? Estas son las bombas que él tiene puestas. Mira. Estas las puedo colocar yo, por ejemplo, aquí en la pared, ¿ves? Las puedo colocar y estas son bombas, pero esto no tendría yo que usarlo aquí. Porque ha muerto este hombre. Espérate, ven. No sé, pero esas bombas allí no me inspiran confianza, así que... Que yo no sé qué he hecho, ¿eh? Ahora sí vendré bien las bombas. ¡Ahí viene las bombas, bombas! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Baja, baja, baja! Lo mataron, Sonia. ¿Por qué tuviste que morir? Lo habías hecho muy bien. Me la habías distraído. Ay, pobrecito. Sonia, se la han cargado. ¡Ah, no! Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Summer Stream. Joder, con lo bien que le ha hecho este hombre. Este hombre es el mejor policía que he tenido en toda la aventura, tío. Ahora sí, buenas noches. Calorín, buenas noches. Muchísimas gracias por la raid y por la suscripción, ¿eh? En serio. Muchísimas gracias. Estoy creyendo, ¿eh? No eran malas cosas, Olu. Volko, he subido el sonido en el mal momento. Me quedé sordo. G1, yo lo tengo puesto aquí con los cascos a todo volumen, tío. Es que este visor se escucha súper, súper fuerte. Retorno jugando al Warframe, o yo qué sé que estaba jugando. Vale, voy. Guarda, guarda. Tío, se lo han cargado, tío. El mejor que tenía. Y suena jugando al Wallpaper Engine. Vale. Eso es explosivo, ¿eh? Cuidado. Go, go. Esta gente aguanta entera de bala, ¿eh? Vicente, tú tienes que jugar esto en VR, ¿eh, Shurra? Hostia, ¿esto qué era? Hostia, esto empezaron coñazo. Esto es... Pero bueno, ¿cómo hago yo eso en VR, tío? Esto es trampa, ¿no, tío? ¿Y esto qué es?
¡Joder, tío! Puta juego de mierda. Vale, munición. Cúrate, cúrate. Vale. A ver. Daniel, tengo teclado de ratón y casco nuevo. Cole, Guillo, qué bueno, ¿no? Es ese, no puso pared. ¿Has visto, no? Guillo. Hostia, que susto me ha pegado el bombazo ese, tú. Está aquí en VR, da miedo, ¿eh? O sea, ay, 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 Hekra, mira. ¿Rompe el cristal? No, ¿no? No, no, rompe, rompe, rompe. Cuidado, cuidado. Sí, se rompe. Que de arma, carajo, para esto es la ONU. A ver, coge. Ay, monte. A ver. ¡Uy, coño! Pero que yo no he dado, ¿eh? Vale, vale. No quiero que me salte. Me da mucho asco cuando saltan a ti, tío. Me da muchísimo asco cuando me saltan. Da super asco. Es como el Alex, que ves el bicho ahí para ti y me da mucho asco eso, tío. ¡Hijo de puta! ¡Ay, coño, no! Vale, no, esta es la puerta de antes. Esta es la que da al patio, donde estaba la carga, pero está vacía ya. Vale, entonces nada. El juego se escucha muy fuerte, ¿no, tío? Teclado de 80 euros, coño, Dano, ¿cuál es? ¿Razer o qué? A mí me ha comprado mi hermana por Reyes un nuevo ratón Razer, tío. Muy chulo, se lo he puesto el portátil. Voy guardando partida. ¡Ay, qué pasajo, eh! ¡Ay, qué pasajo!
levanta el abuelo. No, hombre, no, venosa gira, no va a tener venosa. A ver, tampoco tan venosa, ¿eh? Vale, ya está puesta. Ya está, ¿no? Uy, escucho algo raro, ¿eh? Ya está, ¿no? Ahora, 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 gente. Ahora, 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 ahora. Mira, ¿veis? No sé qué va a pasar con esto, pero voy a guardar la partida antes de que vea ganada, ¿eh? A la de una. A la de dos. Y yo. Vale, había que obstaculizarlo. Vale, espera, si empujo la caja. Vale, si obstaculizo la cerrada, el láser va a dar en la pared. Y si el láser da en la pared, va a reventarlo. Mira. Vamos, vamos de aquí, que esto va a reventar seguro. Ahí está, míralo. Para, para, para. Hostia. ¿Me mato o qué? Espérate, guarda partida, ¿no? Me acuerdo yo de ese puzzle, tío. Vale, aquí habría que ir con cuidadito, que no matarte. Esto no pinta bien. Ay, 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 ay. Salta aquí. Vale. Y ahora te deja caer aquí. Y ahora aquí. Vale, ya está. Nada. Uy, te pego un tiro. Hostia. Tendrá que desconectar la unidad quirúrgica primero. Peters la conectó, pero me temo que no consiguió volver. No, Peter no volvió. Peter, está gangoso este hombre, ¿eh? ¿Zorro, lo has escuchado? Ah, me dice metal contra madera, zona metal, algo falla. Pero lo ha visto, ¿no? Ha funcionado. Espérate, aquí hay que guardar esto. Y ahora, esto hay que asaltarlo. Esto en PC es más fácil, pero aquí... Sí, pero como asalto, tío. No llega al final de la puerta, ¿no? No. Puedo agachar, sí. Vale, vale, vale. Vale, ¿era qué? Pero estoy... Vale, hemos dado la vuelta, tío. ¿Y para qué hemos apagado esto exactamente? ¿Y yo qué? Sí. ¿Y esta voz? ¿Tú? ¿Tú? ¿Verdaderamente he sido una carga? No, ¿por qué dice eso? Con mi inteligencia y su fuerza, haremos un equipo excelente. Venga, vámonos. He quitado esto, pero ya para dónde, ¿eh? Voy a esperar aquí a mis colegas. Para eso te quedas en tu casa. Esta mujer viene conmigo. A ver. ¿Tienes un botón en el mando de la jugar para saltar? Sí, sí, este botón. Pero, que yo para qué hemos hecho esto? He dado la vuelta, ¿no? Algo se tiene que apagar, tío. No sé qué, pero... Algo hemos tenido que apagar aquí, ¿eh? ¿Arriba, puede ser? Uy, 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 uy. Que hemos activado, tío. Esto es la sala de los láser. ¡Ah! La salida puede ser, tío. La salida del lobby. Es donde estaba abajo, ¿no? Pero coño, aquí no era.
No, 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 no. Eso era en el lobby, tío. Se habrá abierto la puerta de la salida del complejo. Creo, porque... Mira, verá. Lo que no sé si la puerta está por aquí o está por atrás, pero... Eso me lo vas a quitar de medio ya. Esos son bugs, ¿eh? Esos son bugs del VR que no sé por qué las maderitas de las tablas esas se hacen gigantes y no te dejan ver nada, ¿vale? Espérate que se quiten y ahora ya... Esto es un pedazo de glitch. Ah, pues no hay nada, ¿eh? Tiene que estar aquí. Era aquí donde yo maté al... Sí, aquí maté a esta gente. Ahí murió mi colega. Y la salida tiene que estar aquí. Vale, por aquí está. Dani está armado y peligroso. ¿La has visto, en Terra? Dice, para rescatar a ese cara para el gata. Dice, Dani, ¿qué botón del teclado es fin? Ah, no, FN es función. ¿Y por qué para meterme a los ajustes de los colores del teclado es función plus? De, eso es porque tiene funciones especiales el teclado. Eso suele pasar mucho también con los portátiles. Que te pone función yo que sé cuánto para activar las luces del portátil. Función yo que sé qué para bajar volumen, para mutearlo, para... ¿Qué hace aquí, tío? ¿Zorro? Guarda partida, que esta gente aquí no debería estar, ¿eh? Sigue cerrado, tío. Pero, ¿y por qué estaba este tío aquí solo? ¿Qué hacía este aquí? Mira, esta es la puerta que da toda la vuelta, ¿vale? Para no tener que hacer lo que yo acabo de hacer. Y esto te vuelve aquí, ¿vale? Mira dónde estábamos, tío. En la sala de los headcrabs. ¿Qué va? No lo veo tampoco y el punto tampoco. Dano, mira a ver las instrucciones. Tío, esto no se abre. ¡Ah! Porque tengo que coger un científico, coño. Vale, los científicos, es verdad, tío. Esta parte, en el remake, en Black Mesa, son viajes de bien hecho, distinto, un poquito distinto. Pero es más chula, ¿eh? También, porque te ataca... O sea, hay como una especie de ataque de los militares. Esta puede venir conmigo. Ven, sí. Sígueme, sígueme. A ti sí te hace caso esto, tío, ven. Y se escuchan a los científicos afuera. ¡Freeman, va todo bien! Y se escuchan los disparos de los... Mira, se rompen el cristal, están viejas de guapo, tío. Y entran por los tejados y todo. Esto... Vamos, que tengas mucho cuidado, que afuera no encontrarás a mucho. Puede que encuentres algunos más de los científicos. Y que puede que conmigo tengan una forma de salir de aquí. Así que vamos al exterior, gente. Estamos, vamos afuera ya del complejo, ¿eh? El exterior de los laboratorios. Hostia, estamos ya afuera, tío, por fin. Joder, puta. ¡Corre! De puta, tío. Vale. Leo está por aquí. Tenemos a Faerae. Muchísimas gracias por el follow, viewers, sobre el stream. Hello, thank you so very much. Estamos aquí con Half-Life en VR. El primer Half-Life. Pasándolo. Luego me haré el 2 también más adelante, ¿vale? Ya me hice el Alyx, pero estoy aquí jugando los antiguos también. El 2 quiero jugarlo también, ¿eh?
Esto es un glitch del puto mod, que no sé por qué, con las cajas que explotan hace esas cosas. A ver, por aquí dice... Está en inglés. Espera que lo traduzco, déjame leer. Presiona función, llave, claro, para entrar a los custom modes. Claro, la key es la llave, no, Dano, es la tecla, ¿vale? La tecla función más y menos. El más y el menos tiene que tenerlo tú, tío. Voy a presionar función más y menos key para esperar ajustes indicados de los cuatro LEDs. Sí, eso es para que le, eso es por si le quieres poner distinto el más y el menos. A ver si se quitan las mierdas esas que no son carajo. Si mira todos los científicos aquí muertos, tío. Se los han cargado todos. ¡No veo nada! Está arriba, está arriba, está arriba. La ha visto, la ha visto. Aquí arriba, la hija de la grandísima. Muerta. Qué puto bug este, que no ve nada. Ahora, coño. Además, no, ya la tengo unas cuantas balas para ella, ¿eh? No muchas, pero tengo algo. Bueno, aquí se valía, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Están dentro. No llego. Un poquito más para acá. Como le digo, ahí. Al sencillo, muy buena también. Puedo, puedo. Voy, ¿eh? Están, tío. Aquí hay uno. Aquí hay uno. A ver, por aquí tenemos aquí otro follow que es Benja Yang, Benja Gamer. Muy buenas, gracias por el follow, divertísimo el streaming. Hello, thank you. Aquí estamos con Half-Life, el primero en VR, pasándolo entero. Muy, me encantó el 1 y estoy jugando aquí en VR, es otro juego, ¿eh? Es muy guapo jugarlo así, tío. Es que te metes dentro de Black Mesa, ¿eh? A ver, por aquí chat. ¿Cuál es el maldito botón? Función. Es que se llama FN, Dano. Tiene que haber una tecla que es FN. A ver, son las cosas. Me acordé cómo se llamaba el canal. Benja, ¿qué pasa? Ah, mira que está aquí. ¿Cómo andas? Mira, está ahí, Benja. ¿Qué pasó, tío? Aquí estamos. Esto lo quito de medio. Soy explosivo, ¿eh? No me voy a arriesgar que me peguen un tiro ahí, así que... Me encanta el eco de este juego, tío. Es súper... clásico, tío. El sonido de los pasos. ¡Hostia, la presa! Ya estamos en la presa, tío. Ya estamos en la presa, tú. Hijo de... Cuidado, cuidado, que hay por el helicóptero, ¿no? Coño, eres tú. Tío, que no se cae. Hijo de puta, ¿no se muere? Tira, tira misiles, cheto, cheto.
tío. ¿Esto se puede matar o esto es inmatable, loco? Mira qué munición, tío. Me parece que no hay que romperlo con esto. Me parece que hay que romperlo con un... con un lanzacohetes que hay al fondo, lo he visto, tío. El lanzaquico lo ha visto, ¿no, Terra? No hay ningún botón entre control y Windows, dice. Tiene que haber uno ahí, ¿eh? Ah, pues entonces tu PC no tiene C en las cosas y eso, tío. Espérate, yo estaba mirando al teclado, ¿no? Para el PC. No, 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 el portátil, coño. Tío, me he quedado sin munición, tío. Me queda la escopeta. Hay un cabrón que está al fondo y tiene un lanzacohetes o algo, tío. Y me parece que hay que reventarlo con eso, porque mira, lo ves allí. ¿Eso qué coño es? Pero claro, por ahí no puedo pasar. Me va a dar, ¿no? Lo guarda, ¿vale? Que lo he hecho bastante bien ahora. Pero, corre. ¡Oh, bueno! ¡El agua! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, agua, agua! ¿A qué coño entro aquí? Control de turbina. Oh. He activado el turbina de control este. Ah, lo que habré hecho es habrá parado las turbinas de abajo. Pero el cabrón que está ahí, ¿qué hacemos con él, tío? De todas formas no puedo ir de arriba. Y hay una M16 ahí dentro. Pero, ¿qué hago? Me tiro al agua otra vez, ¿no? Vámonos. Adiós. Tiene que ser aquí, tío. Tiene que ser aquí. ¿Cómo giro esto? ¿Cómo giro esto? ¡Ay! No me da. Pesca, déjame, coño. Me mata, tío. Pero bueno, ¿y ese cómo te lo cargas tú? Ah, con la ballesta. Creo que esto se puede disparar debajo del agua, me parece. Ven a PM, ven, ven, tonto, ven. Toma la boca uno. ¿Quiere otro? Llevan dos. Muerto, 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 muerto. No me acordaba que esto se puede disparar bajo del agua. Las otras armas no puedes disparar bajo del agua, tío. Mira. Bueno, esto sí. Esta no. Tampoco. El pedazo de mierda de pescado asqueroso, guarrípedo. Espera, ¿en qué lea? Esta es la que se pregunta. ¿Por dónde está el guión? Dice un chiste malo. Ahora te voy, esta mierda. Ah, se abre, está abriendo. Pero ábrelo bien. Sigue, sigue, sigue. Como no se quede fija, la hemos liado. Estoy ahogando. No se queda fija. Uf, casi me ahogo. Me curo aquí. Vale, tengo que entrar, gente. O sea, tengo que darle la manivela y meterme corriendo, tío. Pero no puedo volver a coger oxígeno. Ya estoy full, ¿no? Sí. Vale, vamos, ¿eh? A ver. Uf, esto es complicadísimo, tío. Me voy a poner aquí, ¿vale?
Ahora que de aquí no te vaya a mover. Tienes que abrirse aún más, mucho más, mucho más, mucho más. Ahora. Venga, venga. Aquí está, vale, turbina, tío. Uf, salí, tío, de la presa. No tengo munición, ¿eh? Oh. No tengo munición, casi, tío. Tengo de esta, pero esta de lejos no es muy buena. Y ahí hay tuberías, tío, para entrar. ¿Abajo hay algo? Una reja. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí dentro. Voy a por aquí las cosas, ¿no? Esa tecla está. Da, no, a mí la función en mi puerta me sale, ¿eh? Pone FN, está al lado de la tecla de Windows, tío. Helicópteros otra vez, no jodas. Más fuerte todavía, tío. Aircraft. Vale, cuidado, cuidado, que está arriba el tío este. Munición, perfecto. Joder, puta, tío. Otro helicóptero paso de pegarle, ¿eh? Os lo digo en serio. Se los carga él, corre, corre, corre. Hay un botequín aquí, pero nada más. Corre, que va a dar otra pasada al tonto este. He visto una escalera aquí al fondo. Voy a ir para allá, ¿vale? Vale, sube. Corre, corre, que viene. Vale, y ahora. Ahí podría saltar con esto. Con esto. Salto que no funciona nunca. Vale. Corre. Guarda partida. Avanza. Sube. Ay, ay. Ay. Quieto. ¡Oh, puta! Voltaje. ¿Qué hago? Ay, 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 ay. ¿Qué sangre de alguien? Por aquí será, ¿no? Ni puta idea, ¿eh? Tío, ¿qué hago con esto? ¿Eso qué? ¡Ay! Joder. Asustado, coño. Eso es normal. Este cabrón aquí, tío. Yo, coño, el gilipollas. ¿Dónde estás, cabrón? Acabó. Venga, hard sencillo, pero lo cargué, ¿eh?
tío se supone que es ciego. No puede verme. Pero me puede escuchar. No tengo que hacer ruido. Me agacha. Es el mismo que estaba en el laboratorio. ¿Qué coño es esto? Ahí hay minas, tío. Ay, coño, mosquito. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es eso? Este tío tiene cosas ahí, tiene munición. ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco da, tío! ¡Esto en la mano! ¡Ay, qué asco da, tío! ¡Ay, no! ¡Arcen, tengo cucarachas, tío, para sacarla! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay! ¿Disparo para allá? No, 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 no. Espera, 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 espera. Espera, 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 que tengo otra ahí. Leo, Leo. ¿Quién es? ¡Oni! ¡Oni, tan tarde hasta ahora! ¡Oni! Muchísimas gracias por el rey. Bienvenidísimo al streaming. ¡Hello! Gracias por el reycito, Oni. Bienvenidos al stream. Estamos aquí en Half-Life en VR, tío. En la parte ya de fuera del exterior, tío. Estamos aquí con la pedazo de arma aquí a tope. Voy a intentar coger eso sin que me coja el ciego este, que no puede verme, pero me puede escuchar. Y estoy aquí con un poco de ruidito. Muchísimas gracias, Oni, por ese reycito. Welcome, bienvenidísimo al stream, tío. ¿Qué pasó? ¿Hay algún moderador por aquí que te pueda hacer una promito y un shoutout? Moderadores, por favor. Moderador. Vicente, Sonia, Jason, Zorro. Hay un moderador, yo no puedo hacer nada ahora mismo. Espérame, me esconde aquí, ¿vale? Para que no me puedan darme. Aquí estoy más seguro, ¿vale? Aquí estoy mejor. Leo, ¿eh? ¿Están durmiendo, Terra? No te preocupes por eso. No, sí, Oni, coño. Espérate, que creí que estaba aquí Zorro, o Jason, o Sonia, o alguien, pero no hay de moderadores, ¿ves? Para esto les pago, porque después se quedan dormidos todos. ¿Qué hora es? ¿Tan tarde, tío? ¿Qué hora es? ¡Ay, mira! ¡Nacho, una promo! ¿Hay alguien despierto todavía a esta hora de la noche? Ahí tiene gente del canal de Oni. Muchísimas gracias, Oni, por ese pedazo de rey, gente. El mejor contenido para Pokémon que puedes encontrar en Twitch. Y está todos los días conectado, ¿eh? Están todos los días conectados. Y era un shoutout. Ya con un shoutout ya te corona, Sonia. Mi teclado es diferente. No tiene eso. ¿Eso? ¿Tú jugarías este juego en tu época, Kaioni? Yo lo jugué en PC, pisa, pero no en VR. En VR da un mal rollo. Vale, voy a intentar lanzar una bomba para que el tío mire para allá, ¿vale? Vale. Ay. Cuidado. ¡Ay! Maritrini. Aquí no llega él. ¡Uy! ¿Qué es esto? Sonia. A mí. Me voy corriendo de aquí, ¿eh? Vale, voy a coger... de aquí. Nada. Minas. O sea que esto está lleno de minas, ¿no? ¿Y cómo sé yo dónde están las minas, Sonia? Voy a guardar partida, voy a mirar el chat. Dice aquí que van a los juegos. ¿No los jugaste ningún Half-Life? Hostia, tío, pues son increíbles juegos de PC, ¿eh? Tampoco no tienen las cosas, ni tu teclado, ¿dónde tiene el... coño, eso en el 4 creo que está. En el 4 está el guión raro ese. Tío, ¿y si lanzo...? Sonia, ¿tú quieres este bicho para ti, para tu casa, hija?
Vete para adelante. No, 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 para acá no. Para acá no, cabrón. Vale, no funciona, ¿eh? ¿Y si pega una bomba, qué pasa, tío? Vale, sí había. Esos son minas, ¿eh? ¿Esos pasos de quiénes son? No sé, es el bicho. Eso es mina, eso es mina. Todo de aquí es mina, ¿eh? Cabrón, está todo minado. ¿Falta? Vale, aquí no puede haber minas, ¿eh? No puede porque ya las ha reventado. A ver, Leo. Por las rocas. ¡Javier! ¿Qué pasó? Muchísimas gracias por el follow, Blazer Invader. Muchas gracias por el follow, venido al stream. Vale, es con bombas, tío. Sí, sí, ¿eh? Es con bombas, tío. Escucha un militar por aquí. Me canséis bombas, no quiero gastar más, ¿eh? Allí hay cosas, tío. Las cojo. No merece la pena, ¿no? Hay botequines, parece, nada más. Es ahí dentro. Pero... ¿cómo entro aquí? ¿Salto? ¿Sonia? ¿Qué munición ahí, tío? Voy a guardar porque no me fío. Aquí puede haber minas, tío, no creo, ¿no? Tía, por ahí hay bombas y todo aquí, ¿eh? Voy a ir por donde yo he pisado, ¿vale? ¡Ay, joder, coño! ¡De puta, tío! ¡Estaros quietos, joder! ¿Quién no está, dice? ¿Quién ha sido, tío? ¿Qué lo soñé, coño? Están aquí las minas. Salto por aquí, coño, por culo. Venga, ya. Ya está, ¿no? Ábrete. Esto que es hoy, ¿eh? Pero... tío. Entonces, ¿abre? ¿Para qué vengo yo aquí? Entonces, ¿para qué no hay, no? ¿O qué? ¿Pero qué hago? Me puedo ir para afuera, pero bueno. Asustado, tío. Pero no es aquí, tío. Es que aquí, mira, no quiero pisar, tengo miedo. ¿Será por ahí? No, por aquí. Y no puedo ver mina porque estoy todo contigo. Ah, vale, están ahí dentro. Los escucho. Están aquí dentro, ¿eh? Por aquí no puedo ver mina, ¿eh? No jodas. Por aquí, hijo de puta. ¿No? ¡Ay, coño! Pero espera. Ven. ¿Quién es? Vale, no, si está el cartel ahí es que por aquí ni minas. Pero espérate, yo voy a pagar, ¿no? ¿Lo que era policía aquí, cojones? Una carta, ¿no, cabrón? ¿Que yo? ¿Quién ha sido, tío? Eso no es de la cárcel esta rara que hay aquí, ¿no? Aquí no habrá mina, ¿no, tío? Drain hatch. No, para allá. Ah, vale. Eso es lo que yo he estado. El hatch, esa es la esclusa que estaba abajo que yo no podía abrir. Ah, pues aquí tiene que abrirla, seguro. Aquí no puede haber mina porque no hay cartel. ¡Hay un tío! Puta, me ha reventado, ¿eh? Perdió, cobrón. ¡Ay, joder! ¡Que yo! Me
acabo de comprar el GTA de la serie S. Aunque está daría 10 euros. Luis, ¿tú eres de las cartas, hijo? Allí hay munición. Vale, nada más, ¿no? Guarda partida. Munición, tío, bien, bien, bien. Bomba, bomba, cuidado. Las ha puesto el cabrón aquí, mira, ¿las ves? Mira. Pero porque las ha puesto aquí, que estás protegiendo tú aquí. Por ahí no sé para qué las ha puesto, pero... No merece la pena ni reventarlas, ¿sabes? Coger esto. Mira, esto es para abrir la esclusa que vimos antes, gente. Esto es, tío. Bueno, Sonia. ¿Está abierta ya? ¿Está, coño? Que le he abierto yo la esto. La hatch. ¿Y ahora qué hago yo? Para allá otra vez, ¿no? Ya tiene que estar abierta, creo. ¿Puedo romper esto, tío? ¡Ay! ¡Coño! ¿Qué cojones? Suena madera. ¿Qué es esto? Ah, aquí estaba el helicóptero, tío, ¿os acordáis? Vale, vale, esta es la parte de arriba del helicóptero. Pero encima de hello, ha sido perfecto, dice, ha sido Pablo 100%. Qué asco de Pablo. Sonia, dile al Pablo que esté quieto, coño. Ustedes tienen mucho dinero. Espérate, espérate, se deja tranquilo que está enfadado. Me meto por aquí, ahí, no molesto a nadie y me voy. Vale, es por aquí. Ahora las minas, ¿vale? Ya están quitadas. O sea que habría que ir por aquí, por el negro este. Y ya está abierto, ¿ves? Ahora te pones aquí, salta. Date, salta. Y espérate, ¿tú sabes bajar las escaleras como la gente normal y corriente? Sí, ¿no? Guarda la partida. Ponte aquí y... A ver. Ni nadie, ¿no? Estoy, tío, ¿esto qué coño es? A tomar. ¿Sonia cucaracha? Cucaracha con alas, tío. A piso. Toma. Son crujientes, Sonia. Estaría. Ya, tú. Los cañones, tío. Cuidado, cuidado, torre, 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 torre. A ver, a ver, a ver. Coño. Allí hay un tío. Abajo hay un tío, La música de Valve, gente. De aquí viene. A ver.
ver por aquí las chanas cosas. Crueldad, crueldad, ¿qué pasa, hijo? Adiós, Oni. Ya se va, Oni. Oni, descansa, tío. Buenas noches. Gracias por el rey, loco. Al menos mío funciona 20 veces. Adiós, Dani. Vale, no pasa nada, sin pega. Adiós, Oni. Gracias, voladora. Sony, ¿ha visto? Verdad, no, pero me funciona al control 126, joder. Qué chido, doméstica. Una cucaracha. ¿Cómo son las cucarachas en México, crueldad? Las de aquí son... A ver, la más grande que he visto es como un puño. Bueno, un puño... Como esta parte de aquí, más o menos, ¿vale? Es como la parte de abajo de tu mano. Tampoco es un puño, pero... Son grandecitas, ¿vale? Vamos, que puede hacer un desastre en tus zapatos si la pisas. Pero yo sé que por ahí hay cucarachas más grandes, sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? Mira las torres de mierda estas aquí, tío. ¡Ay! ¡Qué Dios, joder, con los gritos, coño! Yo no sigo, hijo de... Estaros quietos, coño. Aquí hay unas cucarachas, pero son pequeñas. No son ni un... De un puño también. Ah, pues entonces tampoco son tan grandes, tío. Yo es que vi en Latam un vídeo de unas arañas, tío. Y las arañas eran todo grandes, cojones. Digo, los muertos, qué pedazo de araña hay allí, ¿viste? Y aquí miden como mucho un de hocico. ¡Ay! Coño, hijo de... Ven aquí. ¡Granada, granada, granada! Bueno, ancharte. Espérate. Ahora yo. Pasado. ¿Por qué carga la partida? ¿Por qué carga la partida? Espérate, que si le ha dado sin querer el botón. Pero bueno, pero... ¿Qué pasa? ¿Que por ahí no era o qué? Mira, ahí se ve el cabrón, mira. ¿Qué había otro? Y pero está muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha cargado? Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Pon esto aquí. Coge esto. Vale, guárdame aquí la partida. Y aquí había un cabrón. Pero aquí ni nadie, ¿no? Pues no sé. A ver. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Hijo de la gran puta que te he visto lanzarme la bomba. Me he ido para ahí de loco porque me había tirado una granada al cabrón, ¿eh? Hay que decir munición en la recámara, tío. Y un botequín no estaría mal, ¿eh? Medic. Me mató, tío. Pero botequines no tenéis, cabrones. Pero critical. Pero es que no des ni un botequín desde hace media hora, tío. Mira, allí hay para la energía. Ay, que se cae todo. ¿Qué tengo aquí por aquí? Esto se va a caer. Espérate. ¡Ay! Estoy creyendo que soy gilipollas. Estoy por la cuerda. No puedo caerme. Bien. 50%, Sonia. Partida. Dice Dani, le tiras más escrime. No, Sonia. Las arañas aquí son grandes, en especial las putas violinistas. Qué miedo, tío. Oye, Dani, ¿sabes que de la fiesta entre color tienen muchas referencias a los anteriores? Ahí. Dice que hace 6 meses tuvimos una fumigar en la casa porque. Ah, hostia, es verdad, tío. Allí. La cerva allí, ¿verdad? Vale, bien. Y aquí un cabrón. Cuidado, que aquí un cabrón que está justamente pegado a la pared, tío. Está el que me ha matado. ¡Ay! No, no, espera. El que me ha matado está con una escopeta esperando aquí. Le he pegado un bombazo, ¿eh? Y... Me mata yo también. Es que está muy cerca, tío. Está muy cerca el mierda ese. Bueno, ¿y si se la tiro de lejos, tío? Es que no tengo nada, tío. O sea, es que no tengo vida.
Vale, ponte aquí y pégale. O sea, guarda la partida y meter un pepazo de lejos. Sí. Nada más que has dejado una cabeza y una escopeta. Y ahora. Ahora. ¡Ah! ¡Un bazooka! ¡Dios! ¡Un puto misil! ¿Quién quiere un pepo? ¿Quién quiere un pepo? ¿Sony, tú quieres un pepo? Hijo de la gran puta, ¿eh? ¿Quieres otro, cerdo? GTA San Andreas. Ah, vida, tío, menos mal. A ver, que Lea dice, de hecho, en el DLC de True Color a ver una cosita que creo que te va a molar si no has jugado Before the Storm. Ah, sí, Daniel es muy adorable cuando te asusta. No, no es adorable, Sonia. Dice, quiero un Pepe. A mí me cree que quería un nepe. Pepe pone, yo sí quiero un pepo. ¿Un pepo? Que no estoy gimiendo. Fabrito quiere una pipa. ¿Qué hora es, Guillo? ¿Qué hora es? A la una, aunque todavía un poquito. Estamos bien todavía. ¿Qué digo yo? Me voy a quedar sin batería esto. De los trackers. ¿Me veis bien? Me estoy moviendo bien, ¿verdad? Es que no para moverme. Mira, lo que hago, mira. Es que tú no estás esto con los pies. Mira. Va, chaval. Vamos a tener que seguir por aquí, ¿no? Ah. Pero. Muerta partida. Ningún lanzacohete. No me gusta nada subir por aquí. Sonia. Mira, yo creo que crueldad tiene que tener unos bichos como estos, Sonia. Mira, allí en Latam. Mira. ¿Digo? Está gordito, ¿eh? Mira, barrita. Está gordito por aquí. Está gordito. Bichito. Está gordito. Yo no lo cogeré en la vida. Tengo un pieza de arma, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Espera. Voy. Tu coño. Snake Eater. Ay, que me caigo. Snake Eater. Ya, párate. Vale, guarda. Shh, callado. A ver, que lea, que nació. Y yo, Mr. Pocholo, muchísimas gracias por el rey, divertidísimo el streaming, thank you so very much. Qué bueno, Pocholo, muchas gracias. ¿Qué pasó, tío? Gracias por ese paso de reycito, bienvenidísimo al stream. Adrián Delfo, gracias por el follow. Welcome, bienvenidísimo al streaming. ¿Qué tal estáis? Hello. Estamos aquí en VR con Half-Life, gente. Juegazo de PC, pero en VR. Mira. Mira, Snake Eater, mira. Escúchame, una barra crowbar fresca, ¿eh? Las cosas aquí a tope. Snake Eater, Luis. Me voy a matar, tío. La altura esta que no vea. Saca la pistola que verá tu Snake Eater aquí. No me da por aquí ningún cabrón, ¿no? Bueno, se ha cargado, vale, está muerto. ¡Uy! ¡Que yo! Joder, tío, con las músicas, tío. Suena fuerte la mierda. Ponía. Muy tarde, coño. Desperta a la gente, carajo. ¿Esto por qué lo ponen tan mal? ¿Por qué me haces esto, juego? Me he matado, tío. Lo estoy viendo. Me cae, ¿eh? Tío, deja. Yo no quiero subir más para arriba, tío. Ya está bien. ¿Qué altura, tío? El Counter Strike, vamos. Aquí. ¡Ay, hijo de puta! ¡Puta madre! ¡Qué susto me ha dado, cabrón de mierda! Retrasado, tío. El puto bicho de mierda este, tío. Asqueroso. Otra vez, pero ¿por qué se carga sola la partida, Sonia? No, esta vez no me vas a asustar. Esta vez. Carajo con tus muras.
sintonía. Aquí. No la has visto saltar, ¿verdad, Vicente? ¿Para ese tonto? ¿Tú la has visto venir o no? Me lo he comido yo de la cara, tío. Tú imagínate que te salta un bicho en la cara. Es hasta los ojos, ¿sabes? ¿Hola? ¡Ay, coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sonia? Está arriba, ¿eh? Esto se ve mejor, ¿no? Vale, vamos, ¿eh? No puedo saltar, ¿no? No puedo saltar, tío. No, no salta, no salta, no puedo saltar. Qué locura, ¿no? ¿Botequines? Tío, aquí había un agujero. ¡Acá! ¿Qué pasó? Muy buenas tardes, Geomeni, también. Bienvenido más al stream. Estoy aquí leyendo, ¿vale? Qué susto me ha dado, tío. Suena el musicote que se pone palo para follar. ¿Te imaginas, Pablo, entrando a la saga saco, eh? ¡Movin! ¡Movin el nepe! ¿Verdad? Es munición. ¿O un tanque? Un puto tanque, tío. Vale, pero ¿y cómo me cargo eso? Me voy a curar porque, vamos, me voy a grabar porque me han metido. Me los he cargado todo, pero me han reventado, tío. Hay un tanque ahí, crueldad. Otra vez te vemos el poto necoloro. Sobre el poto, pero si yo no he tocado nada, Sonia. Te juro que yo no he tocado nada. Otra vez está esto es al revés, tío. Pero ¿por qué, tío? Pero si yo no estoy tocando nada, tío. Yo es que me parto con esto, tío. Pero ¿cómo hacéis eso? ¿Cómo me podéis ver el poto si estoy yo mirando? Mira, es verdad, tío. Se pone, se va la vuelta solo, tío. Qué asco de VR, tío. A ver, espérate. Lo voy a poner así, a ver si ahora se pone. Toda la vuelta. Ahora, ahora. No toques nada, Sonia, no toques nada, ¿eh? ¿Verdad? ¿Me ve ahora o no? ¿Sonia? Ay, pero yo no me lo he echado ahora. Ay, ay, qué cosa, María María. Espérate, espérate. Es muy chiquitito. No, muy chiquito, tan chiquito, no. Más grande. Tan grande, no, que no veo. Así. Y ahora por lo. Así. Nico Poto. No, qué ofertón, dice. No, mi Poto. Adrián, hello también. Buenas tardes, bienvenidos a la stream. Hello. Ya se ve, ¿no? ¿Cuánto me queda de batería? Ya me quedan dos rayas, ¿eh? Bueno, ya son las una. ¿Sí? Hay un tanque soviético. Tío, ¿no puedo entrar por aquí de verdad? No.
al que se hace a través de la vuelta. Decidme si se hace a través de la vuelta, ¿vale? Porque esto es muy raro. Cuando le das a este botón, se ha vuelto a pillar. ¿Y ya se arregla otra vez? Vale. Ah, pues este botón, tío. Es este botón el que hace eso, ¿eh? Cuidado con ese... Sonia. ¿Qué hacemos con el tanque, tío? ¿Cómo hace reventa un tanque? ¿Con C4, no? ¿O qué? Porque nos revienta el tanque. Con esto le puedo meter, tío. Y pero de cara no puedo darle. Espérate. ¿Y si me vengo para acá? Me carga partida porque este no se mata con bomba, ¿eh? No me puedo creer. Pero yo no guardé arriba. No, yo guardé aquí cuando todos estaban muertos. Vale. Pero está todo bien, ¿no, Sonia? Se ve todo bien, ¿no, hija? Pero avienta la... No, hombre, que no se mata. Voy a intentar dar la vuelta. Porque... Mira. Si yo corro muy rápido y hago así, ¿qué pasa? Pero muy lento que ahí. Ahí está. Dale la vuelta al tanque. Esos son misiles, ¿eh? Esto es un bug, no os preocupéis. Me es harta de coger misiles y bombas y nucleares. Me voy a curarte ya. Oh. Ya está, qué mierda. Agua, 50%. Aquí un cohete que me sobra. No veo, ¿qué está pasando? No, pero el cañón. No puede girarlo. Aquí no puede darme, ¿eh? Otro. Vale. Me puedo ir, ¿no? Este puto bug me da mucho coraje. Me voy a pegar aquí abajo. Ah, mira, te podías haber metido por aquí, tío, ¿no? Nos podíamos haber metido por aquí, a lo mejor, ¿no? Y no se hubiesen dado cuenta. Ah, esto es para cogerlo por debajo, tío. Pero entonces el tanque hay que reventarlo, ¿no, Geomeni? El tanque hay que reventarlo, ¿no? Ahora sí con las zapepapas. Entonces, espérate. Hombre, el entubo no creo. Ahora sí, las cosas... ¿Cómo llego ahí arriba? Así, ¿no? No llego. Que no llego. Ahora sí he llegado. Vale, espérate. No te bugueo esta mierda, ¿eh? Este es el tanque, ¿verdad? Sí. Vale, y si yo hago así. Te va a pegar un pepazo que vaya a flipar. A la de una, a la de dos y a la de... No veo un carajo con el bug, ¿eh? Ha muerto, el tanque ha muerto. ¿Y ahora para qué hago? Ah, para ir aquí, tío. Vale, ya está. Ah, qué cabrón, estaba cubriendo la puerta. Está quemado, ¿eh? Está reventado. Vale, ya está arreglado el bug. Vale, ya está, Fanny, ya está. Pero el bug ese se queda aquí pillado siempre, ¿no? Si te alejas, se va. Cuidado, ¿eh? Bueno, Neko, me voy retirando que tengo visitas que hacen desalojar la oficina para poder dormir. Ah, ok, ya casi pega, ¿eh? Yo me he quedado un poquito más. Aquí está a las 2, ya me acuesto, ¿eh? Que ya es tarde. Pero antes...
un poquito más de bug. ¿Es un tanque? ¡Hostia! La acabo de hacer, zurrita. ¿Ahora qué? Oye, ¿cómo va? Mi ritmo es bueno para gozar. Mulata. Oye, ¿cómo va? Pam, pam. Mi ritmo. Por aquí, ¿eh? Esto no se abre, tío. Vale, pues ya estaría. Pase pasada. Espérate, espérate, que tú vas muy ligero. Me abre la puerta, me cierra la puerta. ¿Tú, esto qué carajo es? ¿El Mercadona? ¡Ábrete, coño! ¡Sonia! Que no quiere ir por aquí, que me quiere ir por aquí. ¿La puerta? ¡Que no puedo! ¿Qué coño era eso? Alguien de mierda, ¿eh? Alguien de mierda, Sonia. Mira, Sonia. Me guardo los pepos, ¿eh? Mesito, mesito. Ay. A ver. Minas. Por aquí no se puede pasar, ¿eh? No se abre. Ahí hay láser bomba. Cerrado. Vale, láser bomba tiene que reventarlo, ¿eh? Vale, lo veo. Punta. Escucho disparos, tío. Se están pegando con los soldados, ¿eh? Los alienígenas. Hostia, se ha caído la pared, ¿eh? Este está aquí súper cabrón. Este hay que pegarle un pepo. ¡Soy un sniper! ¡Soy un sniper, eh! Le veo el cañón, tío. Para matar al sniper ese, ¿no? ¡Hijo de puta, vivo, eh! Está ahí, está ahí, está ahí, lo he visto. Ya no está. ¡No, la ha matado, Sonia! Se murió, Sonia. ¡Nachel! Bienvenidísima al streaming, ¿qué pasó? Estamos aquí en Half-Life 1, juegardo en VR. Mira las minas, tío, ahí. Otro láser bomba ahí, ¿eh? Minas, tío. Tengo pocas bombas, ¿eh? ¡Ah, hijo de puta! Hay un sniper arriba, tío, el cabrón. ¿Qué coño pinta ese tío ahí, tío? Bueno, y en este campo de minas, ¿qué hay? Nada, ¿no? No me ha quedado cerrado. Tío, hay otro puto sniper ahí, tío. Mira, se escuchan los disparos del sniper de aquí. ¿Qué le pasa? Es que esto es pepo, tío. Y no quiero gastar pepos aquí. Pero es que no tengo más cojones de lanzarlo. Porque no tengo bomba de granada de mano. Así que... Y además aquí hay otro que también tienes que reventarlo, que es este.
No puedes pasar por aquí y no lo puedes reventar porque te pega un tiro. Entonces tienes que hacer así. Aquí gasta dos bombas, de gratis. ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Que alguien me ayude! ¡Me estoy muriendo! ¡Por favor, ayúdame! Cállate, te ayudo. Ha muerto. Tío, ¿pero por qué no explota? ¿Por qué no explota, Sonia? ¿Por qué no explota ese tío? ¿Crueldad la has visto? ¿Has visto que bien actúa Crueldad? Tú es que no tienes ni puta idea de cómo está toda aquí la gente. Se murió Sonia. Dani, me gustaría que eligieras un juego de los que te envié para decirme. Eso es el que más te gusta, Terra. ¿Qué bien actúa ese? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Que se muera, qué mala la Sonia, tío. Sonia, que no. Tío, ¿y si le meto un misilazo, tío? Bueno, sí, también podría ser. Tengo misiles de sobra, ¿eh? Ahora que lo pienso. Lo que pasa, tío, que como coño paso yo esta parte, tío. Pasa por acá. ¡Ayúdame! ¡Que alguien! ¡Estoy muriendo! Muerto, 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 muerto. No le doy, tío, no le doy. Guarda partida aquí. Es que no le da, es como que se buguea, tío. ¿Y si le pego desde arriba? Abre la boca, hijo de puta. Bueno, y esto... Espérate. Esto está eléctrico, ¿eh? Esto hay que reventarlo porque... ¿Puedo pasar sin que me pegue un calambrazo esto? Mira. Escucho tiroteo de snipers. ¿Guarda? Hay un boquete. ¡Un científico, Sonia! ¿Se está dirigiendo al complejo Lambda? Yo también iba para allá hasta que acabé aquí. Y bueno, perdí el valor. Eche un vistazo por esa puerta y comprenderá lo que quiero decir. Yo voy a quedarme quieto aquí hasta que pase todo. Señor Freeman, se lo ruego, tenga mucho cuidado. ¿Pero por qué te queda aquí? Si ha llegado tan lejos, porque no quiere avanzar? Dice que se le quitaron las ganas lo que hay detrás de la puerta, dice, ¿verdad? Nico, pero si fácilmente puede ser... Hombre, Tomás Rubio sí, claro. No he encontrado hacer stream de las 9 de la tarde. Esa es buena hora, Terra. Te parece Vicentico, pero ya viejito. ¿Qué, te están dando sueña? Con Vicente de viejo, mira. ¿Viene conmigo? Usted delante. Ah, yo delante. ¿Me puede curar? Que yo que estoy hecho por robo, ¿no me puede curar? A ver, esto hay que romperlo. ¡Oh, botiquín! A ver, voy a ver qué es lo que tanto le asusta al tío este. Hostia, está lleno de láser. Quédate quieto, no me siga. Aquí quieto, ¿eh? Supongo que no cambiará de opinión. No, no cambiaré de opinión. Son bombas, tío. Tira la puerta. ¿No la puedo cerrar? Vete para atacar, te mata la bomba.
Vale, como explote una bomba, se va toda la mierda. No voy a seguir adelante. Ni se te ocurra dónde me tuve que ir para adelante, ¿eh? Esto hay que saltarlo. Vicente, ¿verdad? Isma, esto hay que saltarlo sin tocar láser. Porque si se toca uno... Mira, ve, está todo lleno de bombas. Se cae todo el edificio abajo. Bueno, ¿y qué tengo que saltarlo así? Uy, 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 uy. Esto empecé muy fácil. Aquí es otra cosa, ¿eh? Bueno, aquí me voy a montar yo aquí arriba. Ya está, ¿no? Este hombre tiene que saltar incluso aunque no le dé... No voy a dar un paso más. No de ningún paso más, Sonia. Guarda a partir de aquí. Porque yo que no te da, ¿eh? Que estoy por encima, bro. A ver. Tiene que saltar, que yo es más raro. Cuidado con abrir aquí la puerta, ¿eh? Una bomba ahí arriba, tío. Está todo lleno de bomba. Esto es una mierda. Esto es una mierda, crueldad. Mira. Mira ese hombre echando humo. Aquí tiene que agacharte, ¿eh? Va a dar, tío. Hay un hijo de puta. Ahí no le dé. Había un bicho ahí, me lo ha cargado, ¿eh? Y yo, ¿cómo que hago yo con esto, tío? Salto, ¿no? A la huerta. Sonia. ¿Sonia? ¿Sonia? Arreglado. Isma, ¿qué hago, tío? Esto es por debajo, no puedo saltar, tío. ¿Qué estoy en cuesta abajo? Estado islámico. No. ¿Qué hago aquí? Yo creo que es para abajo, tío. Es que no puedo saltarlo, no estoy muy alto. Pero me va a dar, tío. Tanto no puedo agacharme. Me va a dar, ¿eh? ¿Qué me da, tío? Tienes que saltarlo, pero ¿cómo quiere que lo salte, cabrón? Si es que el salto... Claro, es que no lo puedes hacer... Porque es que hago como planning, ¿sabes? Entonces no puedo saltarlo. No puedes saltarlo. Es que no puedes porque como estás bajando, ¿sabes? No, el personaje no llega a saltar. Ay, hazlo por debajo. Es agachado. Vale, ya es lo que te dije yo. Es que si no, o sea que estamos mal colocados esa. Tiene que estar un poquito más arriba. Y yo, cuidado. Está todo lleno de láser, tío. Incluso las cajas, si hay un láser que le esté dando una caja, como la caja se rompa. O sea, si rompo esta caja, también muero yo, ¿eh? Esta se puede romper. Vale, aquí hay otro láser de hecho, ¿vale? Que no podemos tocar. Entonces, esta no se puede romper, esta sí. Mira, una bomba de láser. Estas no. Estas sí, no, sí, esta sí. Esta no, ¿eh? Esta sí. Esta está volando. Esta también. Esta no, tío. Joder, tío. Esto está complicado, ¿eh? Esto está lleno de láser, tío. Esto es un ascensor. Tengo que entrar aquí, ¿no? ¿Y la puerta? La puerta se puede pasar por debajo, ¿eh? Menos eso creo. Agacho, ¿eh? Voy a venir por aquí. Agáchate tú en vez de rueda. Yo me agacho, Sonia. Mira, me agacho sí, ¿vale? Espérate. Un poquito ahí. Me viene aquí en pompa, Sonia, ¿me puede pasar? ¿Me ven? ¿Qué pasa? Pasa. Te ha cerrado las puertas, venga, con sus muertos. Salta por aquí. Salta. Vale, y ahora vamos a... Esto es salto, ¿no, Isma? No, ¿qué coño? Todo esto es dando la vuelta, Dani. Y esto es... No, esto es agachado. No sé yo, ¿eh? Bueno, pero incluso, hipotético caso que yo pase aquí,
¿Qué hago yo ahí? Ah, porque podría... Lo mismo no tiene que ver todas las cajas, ¿no, tío? Porque ahora podría haber subido por encima de las cajas y hubiese saltado esta parte encima. Joder, ¿qué hago, tío? ¿Paso por debajo? Mira, si me pudiera saltar desde ahí arriba hasta aquí arriba, tío. ¿Sabes? No, no me puedo montar en... No. No, no, no. ¿Y puedo entrar por aquí? ¿Agachado? ¿Ahí? ¿Cómo que, coño? ¿Y no puedo montarte de arriba? Vale, sí, sí. Vale. Ya está hecho. Vale, ahora con mucho cuidadito... Puedo seguir explorando, ¿vale? Si no me caigo yo abajo... Vale. Eso ha sido un... Escucha a un cabrón, creo, ¿eh? Escucha a un cabrón de esos, un perro. Que explota. Agáchate. ¿Lo escucha el perro? Este no, este es un mongolo. ¿Qué es esto? ¡No, no! Este juego es un hijo de puta, tío. ¿Pero por qué tan cabrón, Isma? Puto GTA pesa 100 gigas. Claro, claro, eso es lo que tiene. Y dices, aquí te pregunto, pero toma el R5. ¿El R5 con Luis? Tío, ¿y si rompes la caja antes de que suba? ¿Pero para qué le di el botón? A ver, dale. Bueno, ¿y esto para qué coño es? ¿Para qué he hecho yo esto? Pero... No, esto yo no... Pero... He hecho el tonto, ¿no? ¿Esto no lo podía haber hecho yo antes? Sí, ya está, ¿no? Coño, pero... Joder. O sea, no sé qué he hecho ahí, porque ya nos podíamos haber ido antes, creo. ¿Qué es eso? Se mete en el brazo. ¡Mira, gente! Y se recupera solo la munición, ¿eh? Mira. De munición. Me encanta el bugazo este de las cajas aquí en VR, tío. No se ve una mierda. Tenemos nueva. ¿Qué hace este hombre? Pero. Dale, que estoy con. En mi sala de trofeo. ¿Qué Roto? Es lo que huele tan mal? Ha muerto. Tú vienes conmigo. Salgamos de aquí. Vale, que por aquí las cosas. Dice, yo no tengo prisa, que lo dejamos tirado. Dice, nada más, te fuiste a hacerte el mago. ¿Lo has visto, no? ¿Lo dejamos ni? Mira, lo jugamos al R5, pero lo dejamos y no tenemos el vuelo tocado. Tío, pues el R5 está muy chulo, coño. Yo el R5 me gustaría hacérmelo otra vez en profesional. Está muy chulo ese juego. He cogido balas de la Magnum, tío, por fin. ¿A qué huele, Sonia? Aquí. ¿A qué huele? Huele a Zardus Materials. Cargando. ¿Viene conmigo, tío? Cuidado, disparo, ¿eh? ¡Bomba! ¡Hostia! Este hombre más salva la vida porque no sabía que estaba esto abierto y había de atrás una puta torreta, tío. Él han matado y ha dado su vida por mí, este hombre. Munición.
guarda. ¿Qué ha pasado? Mi tierra, tienes que ir pegando su culo porque solo te ponen de muerte y no puedes curarte tú mismo. Dani, pásate el Red 2 en hardcore. Yo estoy pensando hacerme el Red 2 en VR. El remake. Que existe un mod para VR. Pasa que me da mucho miedo. ¿Qué es eso? ¿Sonia? Alien de mierda. No vea, no vea. El alien se hizo caca. Ha explotado, ¿eh? No sé quién le ha matado. Algo le ha pegado un pepazo. Un tanque, un tanque, un tanque. Tío, pero aquí un puto tanque, tío. O sea, ¿qué coño hago aquí? O sea, vamos a ver. ¿Y si me escondo aquí arriba? Antes de que venga el tanque y todo. Son teledirigidas las putas balas. Te mata de un tiro, tío. Te mata de un tiro esa mierda. No se rompe esto, tío. A tomar por culo con mi pedazo de arma pepino que tengo. Mira. A ver, dice que puebla para conseguir las tijeras. Solo hice en el paso de la parte del sigilo. ¿Cuál, Luis? Vale, pasado, tío. El truco es ponerte aquí y dispararle con el cañón Gauss, tío. Porque con el bazooka no le da ni de coña. Porque mientras que llega el bazooka te mata. Gente, están todos muertos ya, ¿no? Sí. Tanque de mierda. Sniper. Bomba, bomba. Hostia, mira, mira, mira la bomba. Están reventando todo el complejo, ¿eh? Esta gente va a acabar con todo el laboratorio, tío. ¡Hostia, sniper! Está el cabrón ese arriba, ¿eh? Míralo. Tu casa. Tío, lo del sniper está muy mal hecho, ¿eh? O sea, es que te aguanta un montón de balas, tío. Más, tienes que salir a dispararle, si no es que te revienta. Por aquí hay vida, si no me mataba, ¿eh? Cabrón, es que pegan un huevo de daño. Esta parte ya es complicadísima del juego. Bueno, creo que esta es la última parte de los militares, me parece, del juego. Esta es la parte más complicada del juego. Esta parte.
Cerrado, tío. No más que es esta puerta de aquí, ¿eh? Hombre, algo de energía. Estas cajas afuera, ¿eh? Nada, tío. No hay munición ni nada. Que va, mira, por aquí está la puerta cerrada. Vale, arriba. Yo soy un puto paquete para sigilo. Yo sí, yo me gusta disparar. Si disparo, me lo descargo todo. Mira, este policía, tío, ahí. Si no tiene munición o algo, vida. Estoy muriendo. ¡Tonia! Entendido. Corramos a toda velocidad. Pero bueno, tú qué haces aquí, cojones. Pero bueno. Cerrado. Bueno, pero no tengo aquí un policía. ¿Y cómo cojones salimos de aquí, tío? Si está. Ah, por aquí. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que puede pasar por aquí, por el. Por la cornisa esta, ¿eh? Mira, aquí te puedes cargar un sniper. Sí, mira, es arriba. Es ahí arriba, ¿lo veis? Ahora hay que saltar aquí. Uy, me he cagado, amigo. ¿Verdad que me ha pegado un tiro a mí el tonto ese? ¿Ves? Saltas aquí. Bueno, aquí sí que me parece a mí que no vamos a subir la vida. Porque no se puede hacer power jump aquí, tío. ¿Cómo subo? Es que no llego, ¿eh? Ve, no llego, tío. A no ser que... No llego, tío. Es que no llega, ¿eh? Esto está hecho para que lo haga en PC, no aquí, tío. Aquí esto no lo puedes hacer. ¿Cómo salto ahí? Está colocado como una mierda el salto este, tío. ¿Cómo llego ahí? Es que no puedo... No me puedo apoyar en ningún sitio. No, y el salto no llega, claro. No puedes agarrarte cuando salta. Mira. A ver. Ojito que lo mismo. Con algún truquili hacemos aquí algo rally, ¿eh? No, es que se cae, tío. Pero puedo escalar por aquí. Tal vez subiendo. Bueno, es que o lo haces así o no puedes pasarlo, hazme caso. Porque esto no está pensado para VR, ¿vale? Esto no está pensado para eso. Vale, aquí guárdala. No sé ni cómo lo he hecho, ¿eh? Pura potra. Vale, las escaleras funcionan aquí un poquito, tú sabes. Hostia, cuidado por aquí, ¿eh? O sea, he esquivado la bomba. No sé si la habéis visto, pero yo he visto la bomba literalmente en mi cara. Estaba en mi cara la bomba, ¿eh? Dani, yo te puedo hacer el R5 completo con munición infinita. Hombre, Terra. Munición infinita. Trampa, ¿no? ¿O qué? O sea, tío, cómo lo he esquivado esa bomba. Te juro que la he visto en la cara, ¿eh? Reflejo en el último segundo, loco. Uf, munición, mía. Vida, tío, menos mal. 70% de vida, menos mal, loco, tío. Quedáis putos botequines, loco, que no hay nada. Difícil juego, ¿eh? No me acuerdo que este juego era tan complicado, tío, esta parte. Esta parte sí me acuerdo yo que era difícil, pero tanto cojones. Claro, es que en VR es todo más complicado. ¿Para qué hemos hecho esto? ¿Qué hemos dado la vuelta, tío? No puede ser, ¿no? Pero... Espérate. No puede ser. Tiene que haber aquí una salida. Ahora, y arriba, claro. Vale, y ahora es todo recto sin caerte.
Y ahora aquí tienes que saltar, meter esto y caer aquí. Vale, y ahora guarda. Esto tiene una pinta de combate final que flipa, gente. Míralo. Espérate que este se va a ir muy rápido. Me parece que a ese no se le puede matar, ¿eh? Porque te dejan caer estos dos mongólicos. Así que... Creo que sí va a tener que reventarlo, ¿eh? ¿Deja pasar? Activo esto. Pero ¿cómo lo bajo, tío? El cañón, ¿cómo lo subo y lo bajo? Además que lo puedo mover por los lados. Exploté. Sin querer. Sonia, ¿Arcen? El juego ha petado. También. ¿Qué ha pasado, Arce? No sé, me diga. ¿Qué hora es? ¿Las 2 ya? No, 10. Tío, ¿qué se ha cerrado el juego solo? No hay que lo parió, tío. Pues, un segundo. Me quiero pasar esa parte, tío. Sí. Jugar. Sí. Que se ha bugueado, Luis, pero lo que no entiendo es que hago ahí, tío, que hay un viaje de peña. Además, el helicóptero no se puede matar. ¿Y salen dos aliens después? Otra vez. Mira, aquí salen dos cabrones ahora. Pero estos dos...
Me voy a esconder aquí, que se maten ellos. A pegar otra vuelta y lo baja con dos capullos más. ¿Dónde está el que estaba aquí? Se ha ido, ¿no? Se ha ido. Vale, corre ahora, corre, corre, guarda. Tiene que dar otra vuelta este. Corre, que este va a recoger tropa. Vale, pero ¿para qué he hecho esto exactamente? Porque esto no da la vuelta. Sé que puedo coger esta arma, que es como un cañón. Pero el cañón no puedo moverlo hacia abajo. Nada más que para los lados. Ah, para reventar la puerta, para reventar la puerta, lo mejor, tío. ¿No? Una polla. Sí, sí, sí. Cabrón, que no puedo manejar esto bien, Sonia. Pero bueno. Pero si no está pegando. El cañón se maneja como el culo, hermano. Vámonos de aquí, anda. ¿Tú quieres ver mi cañón? Vale, vámonos. Dios, siempre con nada de vida. 4 millones de enemigos. Menos mal, botequín. Te dan aunque te agaches, tío. Aunque te agaches, te pegan el tiro. O sea, quédate aquí hasta que no quede ni uno vivo. Voy a coger esta arma, que es infinita, y me voy a quedar aquí campeando. Tú guarreas, yo guarreo, eso está claro. Me dio el hijo de puta cargando desde lejos, tío. Me cago en su puñetera madre. Uf, es que lo malo es que no tienes munición. O sea, no tienes vida nunca. O sea, este juego, la vida te la dan. Más, te la ponen delante con un montón de enemigos, tío. Pero, tío, se me cogió 14 botequines. ¿Cómo me ha matado 2 rayos, tío? O sea, pero que te mata de 2 rayos, tío. Pero que esta gente tanto daño no mete. Pero... O sea, pero... ¿Por qué está tan inflada la dificultad en este juego, tío? Pero que esta gente son unos mierdas, que esta gente no quita nada. ¡Ah, por culo, ya, gilipollas! ¿Alguien más quiere morir o qué?
Ah, por culo, tío. Ahora sí me lo he pasado, tú. Vale, pero lo voy a dejar por aquí. Qué locura, tío, de parte hecha. Guarda, guarda. Pero es que se pone súper difícil, ¿eh? Esto saltaba. Pero salta un poco raro esto, ¿eh? Ahora, ahora. ¿Cómo es que va a saltar aquí? ¿Tienes que saltar así? ¿Ah? No, pero no llego, claro. ¿Cómo salto, tío? Es que te pones aquí y esto te empuja, pero... ¡Ay! Casi. Tengo que saltar media hora antes, ¿no? No llego, coño. El punto más corto sería ese ahí. Vale. Oscuro, lo pasamos, no te vayas, Neko. Y más que ya es muy tarde, que hora es las 2 ya, ¿no? 5 minutos me voy, ¿eh? Que ya estoy, ya que dormí, luego que esto está muy aquí, llevo aquí todo. Tengo la espalda reventada, está de pie. Toma, bombazo. Mira, mira, mira. Están pegados entre ellos, tío. Me he ganado tú, toma. Están todos muertos, ¿eh? Le baja. Munición, botiquín, coge botiquín. Vale, full vida, tío, menos mal. Por aquí, ¿no? Me queda poco. ¡Hostia! Son las gónadas. Recarga. Recarga. Son huevos. Si los cojo yo, a mí. Vale. Esos son los chiquitines estos, tío. Mira. Mira. Estos. ¿Ves? Estos bichitos. Si tú los tiras, se comen a la gente. Pero si no encuentran a nadie, van a por ti. Así que si por aquí hay gente, le puedo lanzar bichitos de estos. ¡Ay, ay, ay! Vale, estoy bien, ¿eh? Ahora tengo armadura, tío. ¿Esto qué es? Ah, baja el coche esto, ¿no? ¿Y para qué? No hace nada. ¡Ah! ¡Opa! ¿Guarda? Dile. Prioritas mandan y oscuro muy tarde. Entonces, ¿cómo va String Elements? Más o menos. Cada día flipa más con el ser humano, dice. Eso en el juego de besos contra gente eran poco cabrones. ¿Tú jugaste el juego entero, oscuro? ¡Bomba! ¡Ojo puta, tío! Han cerrado. Qué cabrón, ¿no? Pero que están reventando toda la zona. Ah, ya sé para qué es. Ya sé para qué es, para que yo me monte aquí arriba. Y salte. Ah, los conductos de arriba, ¿no? Pero bueno, ¿y esto cómo lo activo yo con un disparo? Oye, no voy a ver cómo subo yo ahí arriba ahora. Es que, claro, si le das aquí. Se sube, pero yo ya la. Ah, ¿por aquí? No, me caigo. Pero, a ver. No me caigo, tío. ¿Cómo subo al coche? Si está el coche más elevado que yo.
porque esto lo baja. Y como, o sea, me haría falta otro jugador que le diera el botón cuando yo esté subiendo. Y no, esto no tiene sentido, ese puzzle. ¿Qué hacemos aquí, tío? O sea, si le das a esto, sube esto para arriba. Pero claro, yo tengo que montarme aquí arriba para poder subir ahí. Pero, claro, o sea, no me vale de nada hacer esto. Así yo... Bueno, ¿y este que está aquí, tío? Este también sube. Y este más tarda más tiempo en subir. ¡Ah! Era más fácil de lo que yo creía. Dormir. Dormir también. Recargamos y nos vamos. Estos son los cabrones que me vienen encerrados, ¿eh? Y este cañón que están aquí, pues hacemos así, lo apunto y te hace el cañón un tiro. Había algo detrás y ya no existe. Si siguen pasando, van a seguir muriendo. Ahí dentro hay una batalla. Vamos a esperar no que maten entre ellos. El Soria no, dice. Os juro, no ha jugado. No hay un juego. No hay ninguno, juego cero. ¿Lo he dicho? Vamos a esperar a que se maten. Como se maten, entramos nosotros. A dos. Creo que ya, ¿no? Bueno. Hay otro cabrón que se ha metido por aquí abajo, no lo puedo dar, ¿eh? Pero está ahí vivo. Míralo. A dormir. Dice tu vecina que si dejas de gritar a las tantas de la noche, te hace un hombre. ¿Que sí o no? No creo. ¿La avancé? Derecho. La munición. Este es el tanque de antes, tío. Vale, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Y la salida es allí arriba. Como subo por ahí, tío. Ah, no, pero no es a mí. No es a mí, no es a mí. Munición de la ballesta. Vale, plasma. Percent. Vale, bien, bien. Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Ahora ya voy a intentar ir ahí, salir y guardar. Ya lo dejo allí. Yo que me engancho. Este juego está guapo, ¿eh? O sea, en VR una pasada este juego, tío. Pasa que es muy difícil, tío. O sea, tienes que jugarlo normal, ¿eh? Ni se te ocurra jugarlo en difícil, ¿eh? Difícil para PC, no para VR. VR eres más lento y eres más... Te impresionan más las cosas. ¡Wow! ¡Qué bueno, botiquín! ¡Hijo de puta! Pegando entre los aliens. Hay aquí gente de dos bandos, ¿eh? A ver, aquí porque soy mago. ¡Es mago! Sí, 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 los counters. Claro, de aquí viene el counter. No, pero yo he jugado al CS. Este es que el counter extra viene de este juego. O sea, este juego fue el primero que sacaron. Y a alguien se le inventó la idea de hacer el counter strike con este motor. Y por eso tenía todos los pasos, los ruidos, todos igual.
Y se maneja igual. Mira, mira ese cabrón allá arriba, tío. Hay un alien al lado de un soldado. A dormir. Y hay uno que está ahí de pie. Está bugueado, ¿no? Está bugueado, está muerto. Está muerto, pasa que está bugueado. Me tiro, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No. Por aquí. Al cabrón, ahora. Ajá. Ese está bugueado ahí. Se ha quedado malito. Guarda. Esto es salto, ¿eh? Escopeta que he cogido aquí. Aquí un panel de algo. No se abre nada. No. Aquí hay un militar cabrón. Se ha quedado aquí malito. Se ha quedado malito. ¿Y aquí? Nada. Arriba hay fiesta, ¿eh? Arriba hay fiesta, tío. Mira el hijo de puta ese ahí. ¿Pero qué? Estos bugs son mágicos. Ese cabrón con la puta arma, esa OP. Vale. ¿Te has rajado, tío? ¿What? ¿Pero entonces para qué he hecho esto? ¿A dónde, eh? Ah, por aquí no puede ser, ¿no, tío? O sea, atrás no era, ¿eh? O va a ser salto este, tío. ¿Pero para qué quiere que salte? ¿Y a dónde quiere que salte? Porque... arriba no llego yo, ¿no? Uy. No, me quedo aquí volando, pero... tiene pinta que saltando, gente, pero... claro, que esto no se va a ver. Creo que es ahí arriba, ¿eh? Pero no llego, tío. Esto no salta, no salta, no llega tan alto. No llego, tío. Pero bueno, ¿y entonces para qué coño he hecho todo esto, tío? ¿La puerta no se abre? ¿No? ¿A dónde, eh? Buenas noches, hombre, loca café, ¿qué pasó? Buenas noches, bienvenidos al stream. Estamos ya terminando, ¿eh? Que ya me voy a ir para la cama. Pero pasa que he estado aquí que no sé qué hacer, tío. Bueno, lo voy a dejar aquí y ya vemos cómo salimos, porque... se les oye aquí dentro, tío. Pero al haber venido aquí... me ha rayado de lo de venir a la puerta esta y la puerta cerrada. Mira, la puerta cerrada, tú. ¿Y ahora qué hago yo? Me carga esta gente. Claro, yo creí que se podría pasar por aquí abajo, pero no. Espérate, que lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo sí era así. Lo mismo sí era así, ¿eh? Me caí, ¿no? Sí, espérate. Vale, sí, aquí es, gente. Es en el tejadito, ¿vale? Subes por aquí. Y ahora aquí. Me cago en la leche. ¡Hijo de puta! Cabrona, tiran la bomba ahí, tío. Se ha visto el fuego venir hacia mí, ¿sabes? Let's go.
hijo de puta. Mira, mira Hecla, mira Hecla, mira Hecla. Toma, toma. Hay uno con casco por ahí corriendo, ¿eh? Míralo. Vale. Tío, voy a parar de jugar, tío, espérate. Es que me engancho, este juego engancha mucho, tío. O sea, me voy a quedar aquí, ¿vale? Es que es más adictivo, tío. Vale, guardo aquí, lo dejo aquí, ¿vale? Lo dejo aquí en la escalera esa, tío. Es que el juego es que engancha un huevo, tío. O sea, paremos, que mi bro loco, tío, que ahora es las 2 y 10, tío. Se me va la hora, mi madre. Mira cómo tengo los trajes, que están rojos ya, mira, ¿ves? Siempre duran 3 horas, no duran más. Justo, tío, justo, ¿eh? Justito, vamos, más justo que un pelo en el culo. Vale, pues esto lo voy a dejar por aquí. Voy a hacer allá aquí del juego, yo ya he guardado, ¿eh? Oh, chiquillo, es que te pone a pegar disparo y no para, ¿eh? No para, tío. Está muy, muy guapo, tío. Aquí estamos en el home. A ver, Dani, te quiero mucho. Hombre, Terra, muchas gracias. Aquí lo que nos ve, 2 horitas más. Juro que es muy tarde, que llevo aquí más horas que la quina. Que hemos estado jugando a la Monga, mira, Monga VR, ¿eh? VR chat y todas las cosas. Bueno, VR chat para que te esté currando unos modelos, tío. Ahí está eso también abierto. Que mañana lo terminaré. Pero bueno, mañana más y mejor. Buah, tengo ya los pies. Voy a dormir de bien ahora. Estoy todo reventado, tío. Y a Half-Life Alyx, ¿eh? Qué juegazo, tío. Hay que jugar al mod que sacaron de Half-Life Alyx, tío. Han sacado un nuevo mod que ha hecho la comunidad y se ve súper bien. Mira, Martina ahí, Marle ya, Hugo, Héctor ahí también. Tantos por aquí. Pues gentecilla, hazlo por el Tito Kojima. Kojima. Hay otro mod de Kojima, tío. Parecido a ese. Hay otro mod, pero con animación. Vale, mira. Ay. Sí, tío. Voy a mirar un segundito. A ver quién está conectado. Porque ya a estas horas, tan tarde. No sé yo quién estará por aquí. A ver. ¿Quién tenemos, tío? Hostia, está Sion Fox todavía conectado. Espérate, vamos con Sion Fox entonces, loco. Que ya es tarde. Espérate, ¿eh? Raid. Sion Fox. Creo que lo escrito bien, ¿no? Buah, correctísimo. Y con las gafas puestas, lo he escrito, ¿eh? O sea, lo he puesto con esto puesto, todo con el traje puesto, que no puedo ni moverme, que parezco un astronauta. Con el coño este. Con el traje de Gordon Freeman. Gentecilla, muchísimas gracias a todos que me han acompañado esta noche jugando a la Among Us VR con los amigos, luego con Half-Life. Ya tenía yo las VR cargadas. Pasa que tardé un poquito más porque tenía que configurar las cosas, tío. Como este PC es nuevo. De hecho, me ha dado unos cuantos problemas, pero ya lo he arreglado todo. Así que ya mañana miraré cómo está todo. Y mañana seguiremos, pues, probablemente con... Saints Row, ¿no? Saints Row 2. Podríamos darle un poquito de caña. Mira, Yonki jugando también ahí. Yonki, todo el mundo jugando aquí las cosas, ¿eh? Están todos ahí. Gato de Wilson, Angelus, está por ahí. Gentecilla, veré por aquí las cositas. Kojima porro, siempre, claro. Ahí está de Kojima. Déjame darte de comer las cositas. No se puede comer aquí. Eso de otro programa. El poto de la gallina. Gentecilla, muchas gracias a todos por me acompañar esta noche. Que ya se va a acabar la raid. Descansen todos, ¿vale? Pasen todos un bonito fin de semana. Gracias a los moderadores por haberme apoyado siempre con las raids y con las cosas que yo no puedo ahora mismo aquí. Gracias a la gente por los follows, por las suscripciones, por las raids y por todo el cariño que me dais. Gente, se os quiero un montonazo. Y os vemos mañana a las 10:30 de la noche, hora española. Gente, pasen la bien, os dejo con Sion Fox. Hasta mañanita, hasta mañanita, hasta mañanita. Adiós a todos. Hasta mañana. Di 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 di